Molt bé, llavors comencem aquesta segona sessió del curs Diversitat LGBTI dedicat a quatre camins. A la primera part tindrem l'explicació de la instrucció UR 2019 que faran els dos referents de gèneres de quatre camins. Bueno, n'hi ha tres, però la Sara no pot estar. Avui exposen Laura Salvanyà. Laura, bon dia. I hola, Lurion, bon dia. I l'Oriol Bosch. Hola, bon dia. Bon dia a tots i a totes. Us coneixeu perquè sou companys de treball. I a la segona part, bueno, això seran uns 20-25 minuts, més o menys. I a la segona part ja comencem amb la part que fa avui i a la propera sessió el Rodrigo Araneda, que és president de l'associació ACATI i us parlarà de moltes, moltes coses i sortireu canviats d'aquest curs, perquè és un curs, com ho he dit a la primera sessió, que genera, jo crec, un canvi en qui realment incorpora tots aquests conceptes que els ponents avui i des de la primera sessió també us van presentar. Llavors, endavant, jo faré el que no heu de fer, que és tancar càmera i micro, perquè he d'estar fent altres coses, però, si us plau, mantingueu la càmera oberta. Sé que hi ha una persona que no pot perquè està a un centre i té interns al voltant, però tots els altres, moltes gràcies per fer aquest esforç. Oriol, Laura, endavant. Sí, bon dia a tots i totes un altre cop. Bé, la primera sessió va ser, ens vam marcar en un àmbit més genèric i la d'avui i la propera ja ens focalitzem a l'àmbit penitenciari, que és el que toquem. Aleshores, ara començarem molt breument la instrucció, que és amb el que ens basarem. Us faré una mica de marc jurídic que hi ha. Llavors, la Laura farà una explicació molt bonica de tot el procediment i entrarem en detalls. I en algun moment, no ho sé, suposo que en el xat podeu anar penjant coses, preguntar, i no hi haurà cap inconvenient si enmig de l'exposició teniu algun dubte i voleu aclarir alguna cosa o no s'ha entès. Procuraré compartir la pantalla. Si no me'n surto, doncs l'Eulàlia, des del CEC, ens ajudarà. Sí? Doncs som-hi. A veure si ho faig bé, això. Vinga. Veieu bé? Ho veieu bé? No, encara no s'ha sortit. No es veu res. No es veu, Oriol. La veieu ara, la instrucció? A veure, espera't, Oriol, perquè es veu tot negre ara. Ara. Ara sí. Ara sí? Sí. Molt bé. Doncs som-hi. A veure si ho faig bé. Després de tant temps de... A veure... No em passa la pàgina. Mare. Veieu la pantalla compartida? És que jo només veig l'Oriol. No sé què estic fent. Igual... Vosaltres sí que ho veieu. Ara es veu, Cristina, es veu. Sí, sí que la... Com va això? Mare. Vale, bueno. Ja està. Ja ho veig. Sí, però en canvi vull avançar la pàgina i no me la deixa avançar, veieu? Això és el que té. Oriol, prova a clicar a diapositiva 1 de 21, que potser et surt allà una opció. Ah, espera, no, ja sabia què passa, em posaré, exacte. Sí, si no, perdona, crec que si no ho fas a pantalla completa és més fàcil de passar. Almenys l'altre dia va passar això. Ai, per favor. Si no posis a pantalla completa... Ja. Ai, perdoneu. A veure si puc passar l'ara. Ah. Ah, no em deixa avançar la diapositiva. Oriol, aviam. Digue'm. Ara sí. Ara sí? Vale. Ja està, vinga, som-hi. Doncs aquesta instrucció diu així, per garantir els drets i la no discriminació de les persones transgènere, intersexual,
Aquests termes ja es van explicar a la primera sessió als centres penitenciaris. I ho resumirem també en 10 punts. Tota aquesta informació que tingueu aquí la rebreu, també, vull dir que preneu nota el que vulgueu, però ho rebreu, d'acord? Val. El que us deia, us explico una miqueta amb què recolza aquesta instrucció. Bé, anem enrere i això afecta a tota la població, a tota la ciutadania, la Declaració Universal dels Drets Humans, que fa referència als drets i llibertats de les persones sense discriminació, no? De raça, color, sexe, idioma, religió o qualsevol altra índole, val, d'acord? La Constitució espanyola també recull aquests drets i la no discriminació per els mateixos motius. I fixeu-vos que també diu, atribueix als poders públics la responsabilitat de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives. En l'àmbit penitenciari, la llei orgànica del 79, la llei penitenciària, doncs estableix això, que l'activitat penitenciària s'exercirà respectant la personalitat humana dels reclosos i els seus drets i interessos jurídics no afectats per la condemna. O sigui, tot allò que no tingui... No s'ha de discriminar, no s'ha de jutjar més enllà de la causa pel que estan a presó. No? Què més? També afecta tota la ciutadania la rectificació en el registre civil. Això és per tothom. Tenim la instrucció del 2009 que queda obsoleta, no cal entretenir-se aquí, però que sapigueu que existeix. I llavors hi ha més cap aquí la llei 11/2014 per tota la ciutadania, per tota la població, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. D'aquí, això ja ens afecta a nosaltres, que diu que estableix que en els equipaments en què es diferencien els espais per sexe s'ha de vetllar perquè la persona transgènere pugui fer ús dels espais assignats al gènere sentit. I a partir d'aquí, si teniu qüestions, ja us podeu anar recollint. I que les persones trans siguin tractades i anomenades d'acord amb el nom del gènere en què s'identifiquen. Això per tothom. A la instrucció, doncs, també fa referència a la població penada. Fixeu-vos que diu que no cal cap diagnòstic de disfòria o de gènere ni cap tractament mèdic. No cal un diagnòstic en aquest sentit. Jo crec que podem anar a mireu. Ens hem de quedar amb aquesta idea, que les persones trans ingressades als centres penitenciaris tenen dret a ser tractades i anomenades d'acord amb el gènere i amb el nom amb què s'identifiquen. Doncs, Laura, jo crec que ara aquí ja posaré una gràfica i la Laura anirà explicant una miqueta el procediment, em sembla, Sí, d'acord? Vale, merci, Oriol. Vale, jo aquesta gràfica em costa una mica d'entendre, llavors jo ho he fet com per passos, per poder-ho explicar més bé. Si vosaltres veieu que hi ha algun dubte o així que no acabo de saber explicar bé, doncs em podeu preguntar i miraré de resoldre-ho. Llavors, jo, la idea principal és que des del moment que ens trobem una persona que ingressa dintre de presó, com ja sabeu, es fa una entrevista d'ingressos. Llavors, si en aquesta entrevista d'ingressos els professionals ja veuen que la identitat de gènere és diferent a la documentació que aquesta persona presenta, s'ha d'informar, per un costat, que hi ha una sol·licitud de reconeixement de gènere i per l'altre que hi ha una petició de canvi de centre. És a dir, aquesta persona pot demanar un canvi de centre segons el gènere en què ell s'identifica. Sí? Ho he explicat bé, això? Vale, llavors, en el cas que la persona vulgui fer una petició de canvi de centre,
des d'ingressos o des del moment que s'identifica, s'ha d'intentar vincular amb el referent de gènere, aquesta persona, perquè durant el màxim de 3 mesos es faci un acompanyament i es pugui, i es vegi una mica que no és un fet puntual o que és una cosa estratègica que utilitza aquella persona, sinó que realment té aquesta necessitat. Llavors, un cop s'ha fet aquesta valoració i s'ha fet aquest acompanyament, l'equip multidisciplinar ha de fer un informe i ha de fer una reunió on s'ha de valorar i ha d'incloure aquest informe, l'activitat delictiva, la conducta penitenciària i el risc de seguretat que ha percebut l'intern pel fet d'estar ubicat a on ell no considera bien o que ell no... És a dir, en el lloc on no se sent còmode, diguéssim, per les seves necessitats. Llavors, un cop l'equip de referència i conjuntament amb el referent de gènere ha fet aquesta valoració, passa per la Junta i aquest ha d'incoar el tràmit. Sí? Llavors, una mica el procediment que es fa en el cas que una persona demani una petició de canvi de centre és que la persona en si faci una sol·licitud. En el termini de 10 dies, l'equip ha d'elevar uns informes i ha de fer una reunió on el referent de gènere ha d'informar també de com ha evolucionat durant aquests 3 mesos. Un cop l'equip decideix que es tira endavant, passa per la Junta en què ha d'elevar un informe i ha de prendre un acord. I llavors qui resol en un màxim de 10 dies és el servei de classificació, que ha de resoldre si sí o si no es fa el canvi de centre. Llavors hem de tenir clar que aquest procediment es pot fer tant amb presos o persones preventives com amb persones que són penades. I que aquesta resolució que farà classificació no té efectes en futurs ingressos ni fora de l'àmbit penitenciari. Llavors, si classificació, tant si resol que sí, que es fa un canvi, com si resol que no es fa un canvi, s'han de prendre tota una sèrie de mesures. Per exemple, s'ha d'intentar assignar una ubicació adient a aquest tipus de persones, i s'ha d'informar sempre que hi ha aquesta instrucció, que hi ha la possibilitat que la persona pugui fer un canvi de nom i que també hi ha la possibilitat de canviar el nom de la targeta sanitària. Laura, espera, deixa'm... Sí, sí, molt bé. Sobre el gràfic aquest que veieu, o sigui, resumiria això, o sigui, les possibilitats d'ingrés... és això, seria l'habitual, el règim de vida que li pertoca, un règim de vida adaptat, o un règim de vida adaptat i a més amb trasllat. És el que intenta mostrar aquesta gràfica. Veieu a dalt de tot que quan en el moment de l'ingrés, si s'observa aquesta... o s'expressa, o l'intern expressa que hi ha, que té un... que se sent amb un gènere diferent al que consta la documentació, doncs ja s'activa tot el procediment. Però si la persona ha entrat, ja és dins, i un cop dins, pot, o sigui, en qualsevol moment pot sol·licitar aquest canvi d'identitat de gènere, no? Aleshores hi ha d'haver aquesta observació d'un període màxim de 3 mesos, per evitar que no fos una decisió amb algun altre tipus d'interès. Volia dir això. Deixeu-me resumir. Jo penso que la idea principal és que hem de tenir clar que es pot fer aquest 2 tipus de gestió. Per un costat, jo penso que les idees principals són això, la sol·licitud del reconeixement de gènere es pot fer per un costat i l'altre la petició de canvi de centre. Això mateix. I que en el cas que es faci la petició es necessita aquest seguiment de 3 mesos, que qui acaba fent l'acord és la Junta de Tractament i que qui acaba resolent això és el servei de classificació.
Que té un termini també de com a màxim 10 dies. No. Us ensenyo un moment el model de la sol·licitud. Ah, espera. Rodrigo, volies parlar, potser? Sí, yo creo que es importante entender que la instrucción lo que plantean son diferentes elementos y es interesante revisarla directamente. Al ingreso sí que plantea estos dos elementos, que la persona diga directamente que se le debe reconocer con un género diferente y no es necesario una evaluación de ningún ente para reconocer ese elemento. Y el segundo es que el equipo vea indicios de que hay una identidad de género diferente y por lo tanto se intente ver si hay algún procedimiento de acompañamiento en ese sentido. Esos son los dos elementos que plantea el ingreso. Luego, durante el procedimiento que está dentro de prisiones y no ha solicitado, por ejemplo, al ingreso, podría solicitar un reconocimiento de género. Y ahí sí que hay un procedimiento diferente, ¿ok? Para marcar un poco los tiempos. Y no necesariamente una persona que pide reconocimiento de género va a pedir un cambio de centro, ¿ok? Ni tampoco es obligatorio pedirlo, ¿ok? Eso es. Claro. Sí, sí, de hecho, se puede pedir, por ejemplo, también en el cambio cuando se pasa de segundo a tercer grado. Se puede pedir en cualquier momento. Us estic compartint el model de sol·licitud que hauríem d'omplir. Perdoneu, quan heu parlat que pot sol·licitar un canvi en el règim de vida, podeu especificar una mica? No entenc. Cristina, per exemple, una persona, per exemple, que està en segon grau, i llavors es valora un tercer grau perquè ell ha fet tot un tractament i ha fet tota una valoració. A l'hora de canviar a tercer grau, ell podria demanar un centre, si no ho ha demanat fins aquell moment, pot demanar un centre adaptat en el moment que ell ho consideri. I fins i tot quan es fa el canvi, en aquest, per motius de tractament, també es podria fer en aquest moment, en qualsevol moment. Sí, però he entès, bueno, he entès que es podia fer o bé una petició de canvi de centre o sí. De canvi de règim de vida. No. Ah, vale. En el moment que es fa... M'he explicat malament. Sí, jo reconeixo la instrucció. Sí, és a dir, l'instrucció que recull és que en qualsevol moment l'intern ho pot demanar. Sí, si ell en el segon grau, mentre ha estat en segon grau, ha estat en un centre i llavors en el tercer vol fer el canvi, també es pot fer. Em venia a referir això. Vale, gràcies, moltes gràcies. Cristina, bueno, no sé si anaves per aquí, però, per exemple, un cop... No hi ha trasllat de centre, eh? Suposem que no hi ha trasllat. Bueno, pot demanar un cel·la individual o compartida amb algú que si està compartint amb algú i això comporta, bueno, un malestar, no?, de convivència, doncs pot demanar o compartir amb algú altre o, ja et dic, inclús demanar cel·la individual si és que n'hi ha disponible, no? O si... Entenc. Sí? I llavors també el tema d'aquests temes de dutxes i vestidors, si en el dia a dia això li causa alguna dificultat o alguna situació incòmoda, dic incòmoda per no ser groller, eh? Però doncs pot demanar també la... Doncs això, dutxa o vestidor individual, si és que ho veuen en estones que estigui sol o amb algú altre que no comporti cap mena de discriminació o així. I llavors també, bueno, hi ha... Són coses que a poc ja es van introduint, però si a les als economats no hi ha productes que habitualment hi podrien haver, si fossin... o sigui, productes que hi ha en centres de dones i no hi són en homes,
o a la inversa, doncs també pot demanar i que se li pugui subministrar. Bueno, aquestes petites coses, i si us acudeixen situacions en què es podien trobar, doncs també digueu aquí en tot cas. Llavors, heu de tenir en compte també que quan es fa aquesta sol·licitud només afecta en el nom propi. Els cognoms no es poden canviar. Bueno, jo crec que en el tema de la circular sí que són com les idees principals. Jo crec que ens hem de quedar de que hi ha aquestes dues possibilitats, el de reconeixement d'identitat i el de petició de canvi de centre, i que es fa a través d'un procediment, no? Primer per la reunió d'equip i després per la Junta, i acaba resolvent el servei de classificació. Jo penso que és el més important perquè ens quadri una mica tots i sapiguem una mica els passos que hem de seguir si ens trobem en un cas. He deixat de compartir perquè semblava que molestava això. Altres situacions que ens podem trobar, això, si la persona trans no fa la sol·licitud, doncs se li assigna el centre segons el que consti a la documentació oficial. Però tot i així, amb criteri, doncs s'adaptarà en el règim de vida que el centre consideri més propici, en tot cas, no? Però anirà al centre segons el que consti la documentació oficial, si no fa la sol·licitud. Em sembla que l'Oriol Condal us ha fet una pregunta pel xat. No sé si la podeu veure. A veure. Es podria demanar una adaptació regimental dins del centre, canvi de mòdul, per exemple. Sí, això entra amb aquests supòsits. Sí. Es prioritza el criteri regimental o com s'implementaria un canvi dins un centre d'homes a l'espera d'un trasllat a un altre centre? En principi jo entenc que s'ha d'intentar buscar el lloc més adequat, més idoni per aquella persona mentre s'espera el trasllat. Us he compartit el model de sol·licitud i aleshores també hi ha un model, existeix, annex a la instrucció, el model de sol·licitud a la targeta sanitària. Que això és una cosa que es pot fer a més a més. Poden demanar un acompanyament, bé, ara vaig una marxa cada moment, Sara, un acompanyament pels referents que hi ha, de gènere que hi hagi, o inclús per una entitat externa, com per exemple Cati està col·laborant també directament. Sí, Sara, digues. Bueno, jo tinc la pregunta de que aquestes persones suposo que poden demanar viure soles a una cel·la. Se'ls prioritza aquesta petició en cas de que es doni? O... Jo entenc que sí, que dintre de si el centre ho pot, té la possibilitat, no?, de tenir aquesta cel·la individual disponible, però hauria de poder ser, sí. Joan, tens una pregunta? Sí, respecte a la resolució de canvi de nom, implica, suposo, és afirmar-ho, implica el canvi de nom en el CIPCE, i aquesta resolució, també hi ha algun indicador, hi ha algun espai més enllà de la resolució que quedi penjada en el CIPCE per identificar que una persona ha estat en aquest procés i que... i el seu respecte de drets, etcètera. Digues, Laura, digues. No, això, nosaltres, per exemple, el cas que tenim consta com a àlies, Joan.
consta el nom que surt en els documents, però si tu ho poses com amb el nom sentit, tu poses el nom sentit i et surt com a àlies. I llavors queda com solapada una informació amb l'altra. No es perd una carpeta ni es perd l'altra, queda com tot barrejat. I llavors et consta com amb els dos noms, el nom que consta en els documents i el nom sentit. No, no, a les llistes de les activitats o inclús quan se l'ha de cridar, se l'haurà de cridar o haurà de constar el nom sentit. Sí, digue, Joan. No, vull dir, no he pogut fer un seguiment molt del tema, no? Però interpreto, i amb això que deies, Oriol, de les llistats i de més, interpreto que els llistats sempre treuen el nom, diguem-ne, que està marcat com a oficial, no? La documentació, etc. El fet de que ens vingui com a àlies, no? Això pot comportar alguna dificultat. Vull dir, em sobta que, suposo que el sistema no està previst perquè hi hagi una altra nomenclatura. Llavors, m'ha sobtat que ho posin com a àlies i no com a inicial. Saps? Per això, com a inicial, com el nom a tenir en compte. Per això preguntava si hi havia algun aspecte, algun indicador, doncs el nom a tenir en compte oficial deriva d'una resolució a tenir en compte respecte al nom oficial de la documentació, de sentències, etc. Quan tu poses, Joan, en el CIPC i tu poses el nom sentit, et salta, eh? Et salta el nom sentit, però també et salta el nom que surt en el document. Et surt com en paral·lel. Rodrigo, volies parlar? A ver, aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Uno de ellos es el tema de cómo está funcionando hasta ahora el sistema, el CIRSE. No está funcionando como debería. El cambio debería haberse hecho en un año y estamos desde el 2019 hasta ahora, no se ha modificado como debería. ¿Okay? Entonces, la solución que se ha encontrado es ponerlo como alias, pero no es la respuesta final que debería haber. En definitiva, lo que pregunta Joan está cubierto porque lo que se haría es simplemente que dentro de los procedimientos dentro del centro penitenciario se reconociera el nombre sentido, pero todo lo que es externo estaría asociado al nombre de los expedientes, o sea que no habría ninguna confusión en ese sentido. Lo otro que tiene también consecuencias a nivel legal es que el centro está obligado a intentar hacer el cambio de nombre registral. Entonces, por ejemplo, una persona que es pide o que en el proceso se empieza a trabajar el tema de la identidad de género, en algún momento se puede plantear el cambio registral. Si es una persona autóctona será relativamente más sencillo, si es una persona con nacionalidad también, pero toda persona extranjera lo que tendremos de dificultad es la legislación que tenemos en este momento. Y plantea la misma instrucción que en el caso de que esta persona en su país pudiera cambiar el nombre, se promovería la posibilidad de que ese nombre cambiara y se buscarán las soluciones para hacerlo. ¿Okay? Eso lo plantea también la instrucción. Yo sinceramente, el esquema es interesante de revisar el que has planteado, pero la instrucción es súper clara cuando vais pasando de un aspecto a otro, porque lo plantea concretamente en qué se debe hacer en cada uno de los elementos. ¿Ok? Sí. L'Oriol comenta alguna cosa, si vols comentar-ho, això no, d'algú que no hagi demanat cel·la individual, però i en canvi sí compartir amb algú i això hagi portat problemes regimentals. No sé si... al final suposo que la qüestió regimental també pesa, també es té en compte. No sé si vols desenvolupar-ho, això que comentaves en el xat. Bones. Doncs sí, jo pels casos que conec eren persones que per la seva condició demanaven estar amb alguna persona en concret, suposo que perquè se sentien millor, perquè tenia una relació de parella amb aquests. I, bueno, s'adaptava el mòdul i, posteriorment,
per altres relacions aquesta persona s'acaben produint altercats regimentals entre la que era la suposada parella d'aquesta persona i altres interns que també tenien algun flirteig amb aquesta altra noia. Va. A vegades el respecte també s'ha de valorar en funció de... O sigui, l'ideal segurament seria que poguessin tindre una sala individual i a partir d'aquí pues, que si hi ha alguna cosa que es pogués fer fora del departament per evitar potser conflictes de... No sé, de baralles o... O sigui, que es pugui respectar la seva condició de gènere sense afectar després a possibles conflictes regimentals. Sí, sí. Bueno, al final la qüestió regimental també s'ha de tenir en compte. Sí, és complicada. Ingressos, demana l'Eva. Antes de que saltéis este tema, es importante tener en cuenta de que estáis planteando una situación a priori. O sea, no se puede decidir una cosa antes de que suceda. Preventivamente sí, pero es que en este caso lo que estáis haciendo es poner un prejuicio de que se va a generar un problema porque haya un acompañante dentro de la celda. Eso no se debería plantear de esa forma. Se debería plantear si es que sucede un problema, se decide en base a ese problema qué hacer, ¿no? Entonces, cuidado cuando planteamos un elemento de es mejor que esté sola porque de esa forma no se genera problema. ¿Ok? A mi també m'estava grinyolant una mica tot, no acabava d'identificar el per què em grinyolava. Estic d'acord amb el Rodrigo. A més, bueno, penso que hem d'anar en compte amb els prejudicis. A més, perquè, o sigui, no sé molt bé com explicar-me, però això també pot passar amb dos nois, no? Vull dir que hi ha relacions homosexuals i aleshores què passa? Que no poden viure nois junts? M'enteneu el que vull dir? Que estem partint, penso que d'un prejudici, en aquest cas. Gràcies, Cristina. Salto una altra pregunta que hi ha. Ingressos. Demana l'Eva si poden demanar ser escorcollats per un funcionari o funcionària del gènere sentit. Bé, en principi és així, tant a dins com a fora a la societat. No? Rodrigo, a veure si és que vols dir alguna cosa al respecte a això. Este es un elemento que los sindicatos reivindicaron bastante y en términos concretos es una cosa de la cual nosotros no estamos de acuerdo, pero que aparece en la instrucción. En términos concretos, el planteamiento es que la persona, si no tiene los genitales cambiados, okay, si no ha hecho modificación corporal, aquí es más el tema de la funcionaria o funcionario que vaya a ser el escorcoy, que esté de acuerdo, pero es que en principio la instrucción plantea que de la mitad del cuerpo hacia arriba puede hacerlo un funcionario y de la mitad del cuerpo hacia abajo lo puede hacer otro. Eso es lo que plantea la instrucción. Nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que de acuerdo a la profesionalización que existe, se podría hacer con respecto al sentir de la persona que lo solicita. Pero bueno, la instrucción plantea esto, ¿okay? Por eso es importante... Vuelvo a decir, la instrucción es muy clara en muchos aspectos de los que estáis preguntando. Cuando vais al espacio donde está planteando el tema de los escorcoy o cuando está planteando el tema del cambio de módulos o el cambio de centro, lo plantea súper claro. No es un lenguaje muy críptico en ese sentido.
Si us sembla, per no allargar més, i com que el Rodrigo també ens parlarà de situacions dins l'àmbit penitenciari, aquesta part concreta de la instrucció, i si surten dubtes, doncs anem plantejant, aniríem a l'exposició del Rodrigo, que seria això. La revisió i l'aplicació pràctica dels conceptes de les diversitats de LGTBI, la interseccionalitat, el llenguatge i el control social i el control de grup en espais tancats. Sembla bé, jo us hauré de deixar... estaré mig connectat perquè estic en una altra reunió, però continuarem. Sí? Doncs endavant, Rodrigo. Buenos días a todos, todas y todes. Soy Rodrigo Araneda, ya me presentaron al principio, soy presidente de ACATI. De profesión soy psicólogo, por si alguien quiere saberlo. En principio, lo que yo iré es haciendo un recorrido por algunos elementos básicos para profundizar en una revisión un poco de nuestras prácticas a nivel de centros penitenciarios y cómo ir adecuando también nuestra práctica interna en los centros penitenciarios respetando la legislación y los derechos humanos en términos concretos. Quería comentaros porque ya habéis tenido una sesión con las compañeras del Departamento de Igualdad, o sea, de la Consellería de Igualdad, pero me interesaría que pusiéramos acento en unos elementos concretos que seguro que trabajasteis con ellas, pero que es interesante de vez en cuando revisarlos también, ¿ok? A ver si yo me entero con el tema de poner esto. Ok, sí. ¿Lo veis, no? ¿Os mostraron este esquema? Sí, sí, lo vemos. Ok. Yo volveré a ello porque es que realmente es muy didáctico, ¿ok? Hay varios elementos que construyen nuestra personalidad en general y nuestra vida. Uno de ellos es el tema de la atracción o orientación sexual, le llamamos, ¿no? Esta atracción no necesariamente es una conducta sexual. Por ejemplo, yo puedo sentir atracción y no tener sexo con una persona, ¿ok? Entonces, muchas veces la atracción tiene que ver más con el cómo me oriento emocionalmente hacia otra persona y cómo eso define mis relaciones. Pero en términos concretos, como decía, puede ser una situación emocional, espiritual, o incluso sexual, por supuesto. Pero aquí os diferencio porque en temas de prisiones también se da que hay una parte que se refiere a los comportamientos, ¿sí? Okay. Si yo no tengo alternativas de tener sexo con otras personas que no sean otros varones, en principio tendré sexo con otros varones, ¿sí? O no. Okay. Pero en términos concretos, ¿eso define que yo soy gay o homosexual? ¿Qué pensáis vosotros? Ok, fantástico, Cristina. El tema está en que el planteamiento aquí es la autodefinición, el que uno refiere a sí mismo reconociendo esta característica. Si lo planteamos como un diagnóstico externo, lo que estamos haciendo es ver conductas, ver elementos que definen esto, pero que no se transforman en una orientación sexual en definitiva, ¿ya? Pensad que también tenemos personas que le llamamos pansexual. Una persona pansexual es una persona que indistintamente, tanto sea a un sexo registral A o B, no tiene una orientación particular hacia unas características concretas.
pero también podría ser una persona que también tiene una orientación sexual que incluye a las personas trans, ¿ok? La diferencia con las personas bisexuales es que las personas bisexuales se orientan a personas cis de diferente sexo registral, ¿ok? O género, ¿ok? Muy bien. Con respecto al sexo biológico que aquí aparece, yo asignaría en vez de sexo biológico el sexo registral. Ese es el sexo que aparece registrado en nuestras DNIs, en nuestros certificados de nacimiento, etc. Es lo que en cierta forma ha dicho el médico que somos, ¿ok? Pero no necesariamente este sexo registral pasa a ser el sexo biológico. Os pongo un caso. Hay personas que tienen hormonalmente unas características, pero cuando se hace un estudio médico se ve que hay otras características a la base, ¿ok? Entonces, esto también es importante entenderlo porque pareciera que la gente que defiende mucho las posiciones binarias de varón y hembra no tiene en cuenta que la naturaleza también nos muestra estas características, ¿ok? Que también tenemos las personas intersexuales. Las personas intersexuales, mal llamadas en la antigüedad como hermafroditas, serían personas que tuvieran algunas características que no están desarrolladas del todo de ambos sexos, ¿ok? O alguna variación en el desarrollo de la genitalidad. Entonces, en este sentido, por eso os planteo que el sexo biológico no necesariamente sexo biológico, sino registral. Y la expresión de género es lo que también nos puede engañar. La expresión de género es cómo nosotros visibilizamos a una persona o identificamos a una persona. Esta persona nos la podemos ver como más masculina o más femenina. Pero claro, estos aspectos de feminidad o masculinidad tienen que ver con cómo observamos desde fuera o hacemos una lectura desde fuera de esta persona, ¿ok? Y a esto le llamamos expresión de género. Pero también es cierto que está el cómo yo intento poner una postura de expresión de género, ¿ok? El cómo yo, en cierta forma, quiero mostrarme de una cierta forma externamente, ¿no? Entonces, a lo mejor yo hago toda una escenificación que hable de una masculinidad, pero a lo mejor externamente esta masculinidad no sea observada del todo como masculina, ¿ok? Entonces, existen estas dos vertientes. Una, la forma de que me expreso, y otra, la forma en que me leen. Esto, por ejemplo, en personas trans es un elemento interesante porque yo intento expresar mi expresión de género de una forma para que me lean de esa forma, ¿no? Entonces, esto a veces en una prisión no es fácil. Yo a lo mejor no tengo acceso fácil a maquillaje, a lo mejor no tengo acceso fácil a una peluca, etcétera. Entonces, estos elementos son los que marcan también el tema de la expresión de género. Y en definitiva, por último, el tema de la identidad de género. La identidad de género es cómo yo me identifico, ¿ok? Cómo mi identidad está desarrollada hacia un aspecto más femenino o más masculino. Yo me identifico como una mujer, o yo me identifico como un hombre, o me identifico como una persona que tiene un género fluido, quiere decir que no tengo un género determinado. Esto también está reconocido dentro de los aspectos que recoge últimamente, por ejemplo, muchos de los formularios ponen no binario, ¿ok? Esto es lo que veréis como no binario, ¿ok? Con respecto a este dibujito, ¿tenéis alguna pregunta o algún elemento que queráis hacer de observación? Rodrigo, si sí. Ho entès bé, amb això de la expressió, sí. Estan, veig que diferencies aquests dos punts de vista, no? O sigui, l'expressió que surt de mi
O la expresión que puede rebre el que visualiza, sí, el que sí. Os lo puedo poner como un ejemplo. Yo puedo escribir un poema, ¿ok? Y ese poema yo sentir que es precioso y que expresa amor, pero cuando alguien lo lee, me dice, pero qué triste poema, ¿no? Entonces, en términos concretos, una cosa es lo que yo quiero expresar a través de mi expresión de género y otra cosa es lo que los demás pueden observar dentro de esta expresión de género, ¿ok? Estas dos vertientes son interesantes porque nos marcan un poco también la discriminación. Cuando a alguien se le ve más femenino externamente, si es un chico en un cole, por ejemplo, recibirá insultos o se referirán a él de una forma concreta. ¿Ok? Uriol? Sí, perdona, referent a això i torno un altre cop. Escombro cap a casa, cap a l'àmbit penitenciari i cap a l'instrucció. No. Si al moment d'un ingrés, per exemple, la persona no manifesta res, però el funcionari castellà o el pedagog o qui calgui a l'entrevista sí que observa, perquè cadascú tots observem, no? I ha de prendre algun tipus de mesura en aquest sentit. No sé si explico prou bé la pregunta, però sí, m'entens el que vull dir? Sí? Sí, mira, la misma instrucció lo plantea. Si se observa algun element, digamos, que podría ser indicador de identidad de género, lo que se hace es un acompañamiento, pero también se hace una valoración de los riesgos que podría tener esa persona si la pongo en un elemento concreto. Entonces, esto sí que lo plantea, pero sí que es cierto que nosotros tampoco podemos obligar a una persona a plantearnos su identidad de género inicialmente. Por lo tanto, lo que sí que hacemos es un acompañamiento en este proceso, ¿no? Entonces, ¿tenemos personas, chicos muy femeninos que no son personas trans? Sí. ¿Ok? Y también al revés, tenemos chicas que son muy femeninas y que plantean un cambio de identidad de género. También. ¿Ok? No necesariamente el elemento de expresión de género no define la identidad de género. ¿Okay? Por eso vuelvo yo a revisar este esquema porque generalmente solo se toma para hablar de ciertas categorías o ciertos conceptos, pero no para analizar estos elementos que estamos analizando ahora. ¿Okay? Me gustaría también poneros un elemento complementario que tiene que ver con las características, digamos, que tenemos las personas en general. Ya nos cruzan muchos elementos y aquí iremos al concepto de interseccionalidad. ¿Okay? Espera que dejo de compartir esta porque vamos a ir a otra. Perdonadme, pero tengo que buscarla aquí. Este no es. Ok, sí. Aquí está. Entonces, uno de los elementos que también causa un poco de complejidad es que nos han enseñado una cosa en nuestra vida de que realmente el ser coherentes en nuestra vida, el ser estables, es muy valorado. Pero es que en realidad os pregunto, ¿veis esta imagen que está ahí? ¿Cuándo en vuestra vida teníais más claro quiénes erais? ¿En qué periodo de vuestra vida? Bueno, yo creo que a lo mejor Hola, Rodrigo. Yo creo que a lo mejor el más claro pienso que lo tienes en la infancia porque todavía no te ves como muy influenciado por el entorno.
¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo también pienso en la infancia, pero también que a la adolescencia, cuando es remou tot, pueden surgir, bueno, doncs, dubtes o així, ¿no? Y después, en todo caso, cap a la adolescencia es torna ya a definir el criterio que tiene. Yo pienso a la maduresa, porque a la infancia pienso que nos falta, bueno, esta reflexión, ¿no? Esta capacidad de pensar sobre nosotros mateixos, sobre esta reflexión, y la adolescencia, al menos yo también la vaig viure como un momento molt de amb una cierta confusión, y potser la maduresa es cuando hay un autoconocimiento más grande, pero parlo a nivel personal. En principio ocurren dos fenómenos. Uno, que cuando somos pequeños, pequeñas, pequeñes, muchos de los elementos externos definen nuestro mundo. Y está muy claro. ¿Ok? Es o blanco o negro. ¿Ok? También es cierto que durante nuestra vida empiezan a haber cuestionamientos sobre nuestra identidad y nos lo cuestionan externamente y nos lo provocan constantemente. Cuando vamos a la escuela o al cole, en definitiva nos preguntan qué quieres ser cuando eres grande, ¿no? Nos preguntan constantemente sobre nuestra identidad, sobre nuestra profesión, sobre diferentes elementos. Lo que hace que nosotros empecemos a dibujar un esquema de quiénes somos. Como bien decía Cristina, quizás durante la adolescencia o alguno de los otros compañeros, durante la adolescencia se provoca como una cierta explosión de pruebas diferentes sobre nuestra identidad. Incluso intentamos provocar a los otros para que nos identifiquen de una cierta forma. Pero sí que es cierto que muchos estudios psicológicos plantean que cuando vas llegando a la madurez, tú tienes más claro que tu identidad es una, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En la práctica también puede esta identidad ir modificándose. Por ejemplo, tenemos personas que descubren su identidad de género o la hacen pública cuando tienen 50 o 60 años. Por lo tanto, nos plantea que el tema de la identidad de género o la orientación sexual o algunas otras características de nuestra persona siempre están en construcción, siempre están en definición. Por lo tanto, no podemos empezar definiendo algo que la persona no ha expresado del todo. Por lo tanto, nuestra única aportación al proceso de definición de esta persona es el acompañamiento. ¿Ok? Os iré marcando constantemente que frente a esto es mejor el desconocimiento que la profesionalización. Quiere decir, con la profesionalización nos han enseñado a que nosotros debemos saber qué hacer. ¿Ok? Y a veces este saber qué hacer hace marcar tiempos, hace marcar definiciones. Lo que hacemos en el caso de orientación e identidad de género es esperar que la persona nos exprese qué es lo que quiere, que la persona nos marque el camino. ¿Okay? Entonces, en ese ámbito es. También hay otro elemento que se ha hecho muy de moda, ya, porque lo empezaréis a escuchar muchísimo en nombres de incluso de alguna dirección de departamento, sobre el tema de la interseccionalidad. El tema de la interseccionalidad es algo que surge en los años 60, 70, se define para ir los 80 por las feministas negras que empiezan a cuestionar que realmente el concepto de feminismo general incluya a todo el mundo, ¿ok? Entonces empiezan a decir, bueno, pero es que tú, feminista blanca, de clase media alta, estás hablando de unos elementos concretos que a mí, feminista negra, de clase baja, no me afectan o no me incluyen, ¿ok?
Por lo tanto, lo que empiezan a hablar es de que hay otros elementos, otros ejes que cruzan mi vida y que definen también elementos de opresión y privilegio. ¿Ya? Aquí pues, veis el dibujito, que hay elementos que hablan de privilegio y otros de opresión. El problema de este concepto es que muchas veces se queda desde un punto de vista estático. ¿Qué quiere decir? Que yo por ser negra, yo siempre tendré la posición de oprimida. No. Dependerá del contexto y dependerá del momento histórico en el cual estoy. ¿Ok? Entonces, el tema es también de las otras capacidades que pueden significar compensación. Si yo, por ejemplo, tengo una educación más alta, eso permitirá que yo pueda defender mis derechos de una forma diferente que la que no tiene esa educación tan alta, ¿ok? Por lo tanto, eso es un elemento que yo puedo desarrollar en mi vida, ¿ok? O, por ejemplo, el tema de a medida que yo voy creciendo, mi edad va cambiando. Por lo tanto, mi estado a nivel de reconocimiento de los otros también va cambiando. Entonces, esto que parece tan sencillo ha generado algunas dificultades porque genera como situaciones estáticas muchas veces. Ver como, por ejemplo, las personas migradas se ven oprimidas. Sí, a lo mejor en algún momento en el cual no tienes, digamos, la documentación en regla o tienes una serie de dificultades, estás en una posición de opresión. Entonces, aquí surge una solución a esto que se llama los ensamblajes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que nosotros, frente a diferentes momentos de nuestra vida, nos construimos o nos rearmamos para poder enfrentarlos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una persona que entra en un centro penitenciario, para enfrentar esa situación que enfrenta dentro del centro penitenciario, se reorganiza como persona y reconstruye su personalidad para poder enfrentar la situación que está viviendo. ¿Ok? Por lo tanto, sí que es cierto que hay elementos de opresión, pero sí que hay elementos de privilegio también que podremos ver en algún momento cuando analicemos la situación de algunas personas que se encuentran dentro de prisión y que pueden jugar estos elementos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto o duda? A lo mejor estoy siendo un poco complejo o críptico en lo que estoy diciendo. ¿No? Muy bien. Otro elemento que también es importante tener en cuenta antes de que comencemos a analizar un poco lo concreto dentro del centro penitenciario es que muchas veces cuando hablamos de personas que han tenido unas vidas muy difíciles, las ponemos en el papel de víctimas y no reconocemos las capacidades que tienen para poder enfrentar las situaciones que están viviendo. Fritz Perls planteaba que ninguna persona es una taza de porcelana. Si fueran una taza de porcelana ya estarían rotas hace tiempo, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos elementos que estas personas enfrentan que les ayudan a construir elementos de resiliencia, elementos que les permiten enfrentar situaciones muy difíciles. Por lo tanto, la importancia es tomarlas como actores, actoras, digamos, de sus propias vidas y reconocerle su capacidad para decidir por sí mismas. A veces ocurre en algunos casos en los que asumimos una postura más paternalista y en ese sentido estamos eliminando las capacidades que esa persona tiene para poder hacerlo. ¿Okay? Bueno, voy a otro elemento. ¿Hay alguna pregunta de esto antes de que continúe? ¿Todo esto a qué hora haremos la pausa? Claro, el otro día, Rodrigo, hicimos la pausa, si no me acuerdo mal, allí a las 12 o así, pero cuando también digas, pues lo podemos adaptar. No, lo que digáis vosotras. Yo me adapto a vosotras.
O sea, pues, que si queréis a las 12... A las 12 hasta las 12 y cuarto o así, ¿está bien? Es para tener en cuenta porque no lo había preguntado. Vale. Ok. Entonces, el otro elemento que me gustaría plantearos es... Esperad un momento que... Necesito encontrarlo. Ok, sí. El otro elemento que me gustaría que te vierais en cuenta es el siguiente mapa, ¿ok? En el mundo, vivir la orientación sexual o la identidad de género no es sencillo, ¿ok? Hay muchos sitios en el mundo donde está incluso criminalizado o incluso perseguido. Este es un mapa del 2017, pero que habla solo de orientación sexual. Pero ahora os pondré uno que habla de identidad de género, para que lo comparéis. Aquí los colores más rojos indican más peligro, ¿ok? Pero los colores amarillos también me indican que hay algún tipo de pena o algún tipo de ley que se le aplica a las personas por su orientación sexual. Pero en el caso de la identidad de género, hay un mapa muy interesante porque nos marca la mortalidad de las personas trans en el mundo, más que la legislación propiamente tal. Y mirad un poco este mapa, en el cual tenemos, por ejemplo, en un color muy negro, Brasil, México, y vamos avanzando, por ejemplo, Venezuela y Colombia, la India, Estados Unidos, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí son una serie de maps de espacios en los cuales las personas, si bien la legislación a lo mejor puede ser protectora, no tienen esa protección efectiva. Y a veces estas personas, para poder salir de sus países, cometen delitos. Y cometen delitos que les hacen llegar a un centro penitenciario. ¿Okay? Ejemplos de ello son, por ejemplo, las mujeres trans y la relación con las bandas. O las mujeres trans y la relación con las drogas. ¿Okay? Entonces, estos elementos son elementos predisponentes. Aquí hay algunos otros ejemplos que tienen que ver con la orientación sexual, como es el primero que habla un poco de la situación en Uganda. Por ejemplo, esta es una portada que normalmente en Europa sería normal. 100 personas importantes homosexuales, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en el país cada año sale un ranking. ¿Quiénes son las personas más importantes? Pero si os fijáis aquí, en amarillo aparece un mensajito que dice que las cuelguen. ¿Okay? Entonces, un periódico muestra quiénes son estas personas y insta a que se les mate. Esta persona que está aquí es David Kato, que fue asesinado a las 2 semanas de que apareciera este periódico. ¿Okay? Entonces, la peligrosidad que existe en el mundo nos marca que a veces las personas llegan a un centro penitenciario porque la solución que han encontrado para salir de sus países ha sido un delito. ¿Okay? Okay. Bueno, ahora os invito a reflexionar. Vamos a hacer un camino a partir de diferentes premisas que nos van a hacer analizar un poco cómo mejorar nuestra acción con respecto a las personas que tienen identidades de género o orientaciones de género diferentes o identidades o orientaciones sexuales diferentes. ¿Okay? El primero de todos los recorridos es sacudir nuestros prejuicios. ¿Okay? Ahora profundizaremos en ello. El cuidado del lenguaje es el segundo. El tema del respeto es el tercero. El tema de la diversidad como positiva. Muchas veces nos
planteamos que es más fácil la homogeneización, que todos seamos iguales, que seamos vistos de una misma forma. ¿Okay? El quinto es cómo implicarnos en cambios. ¿Okay? El sexto es formarnos y transformarnos. O sea, no simplemente recibir un contenido de una forma y conocerlo, sino cómo ese contenido nos transforma, transforma nuestra práctica. Y el último es identificar cuál es la situación en la que estamos ahora y a partir de qué podemos empezar a modificar las cosas que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, comenzaremos con el primero. El primero de todos plantea un elemento que es estructural de nuestras sociedades. ¿Okay? Todo el mundo, cuando nadie dice que es gay o trans o bisexual o lesbiana, asumimos que las personas que están en ese espacio son heterosexuales. No preguntamos. Por ejemplo, mira, una pregunta normal que hacemos, ¿cuántas personas trans o gays hay en una prisión? Y lo normal que nos dicen es, aquí no tenemos personas. O aquí tenemos solo chicos gays o solo tenemos un grupo muy concreto. ¿Qué es lo que sucede? Como nuestra estructura está pensada de tener por encima definir que no hay, no tenemos una predisposición a tener servicios que puedan incluir a personas que no lo están diciendo, que no lo están avanzando. Uno de los elementos iniciales sobre esto es que las personas trans que han logrado un cierto estatus dentro de prisiones y no lo están comentando, muchas veces no lo hacen por no perder ese estatus. ¿Okay? ¿Recordáis lo del tema del rearmarse, ¿no? Cuando uno entra a prisión, intenta rearmarse para no ser el último de la fila. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, también eso impide que yo pueda tomar con normalidad mi orientación sexual o mi identidad de género. ¿Okay? Hay otros modos de ser heterosexual también. Muchas veces tenemos la percepción de que ser heterosexual es una forma concreta o ser homosexual tiene que tener unas características concretas. ¿Os recordáis lo de la expresión de género? El homosexual tiene que ser afeminado. No necesariamente. Una persona trans debe ser más femenina. No necesariamente si es mujer trans. O si es un chico trans, un hombre trans debería ser más masculino, no necesariamente. Por lo tanto, es importante entender que este camino que recorre esta persona la define esa persona, pero a veces está también definida un poco por los esquemas de lo que consideramos también más masculino o más femenino. Por ejemplo, encontraréis personas trans que cuando están intentando demostrar su feminidad exageran algunos elementos. Por ejemplo, en vez de ponerse una falda normal, se pone una falda súper, hiper corta. ¿Okay? Pero esto nos lo está marcando no la mentalidad de esa persona, sino nos lo está mostrando la sociedad que nos plantea un esquema súper machista de qué es ser una mujer. ¿Sí? Ok. Nos centra tu atención y la relación con las personas LGBTI y exclusivamente en la orientación sexual, en la identidad de género, porque existen muchas otras facetas y a veces cuando hablamos con personas trans nos hablamos solo sobre temas de su transexualidad, pero no hablamos de otros elementos, como pueden ser elementos que tienen que ver con su educación, que tienen que ver con cómo ella percibe su futuro, cómo ella se integra en talleres que no sean simplemente relacionados con el tema estético, etcétera, ¿no? Cómo esa persona se incluye en otro aspecto.
En este sentido, vosotros claramente tenéis una diferenciación con respecto a otros servicios. Sí tenéis que tener un plan de trabajo, por lo tanto sí que incluís otros elementos y por lo tanto aquí sí que se pueden discutir otras áreas de la vida de esa persona. Y por lo tanto es una oportunidad. Es una oportunidad clara para que el aspecto de la identidad de género sea un elemento más de otros elementos. ¿Ok? Todas las personas hemos sido educadas en el sexismo. Esto es clarísimo. Y la homofobia, o sea, o la LGBTfobia. Nos han dicho que las personas trans son personas de mal vivir, incluso en mensajes cotidianos, en periódicos de hace unos años, lo que encontrabas era que estaban definiendo a las personas trans como personas que estaban dentro de la exclusión, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes porque marcan que muchas veces tenemos internalizados mitos, prejuicios, falsas creencias y muchos elementos que a lo mejor están alrededor de nuestro imaginario sobre las personas LGBT. ¿Ok? Y uno de los primeros ejercicios más importantes es tener en cuenta que nadie se salva de los prejuicios. Quiere decir que ninguno de nosotros, ninguna de las personas que está aquí en esta sala, puede asumir que no tiene prejuicios. ¿Ok? Uno de los elementos más principales, os recomiendo pensar en lo siguiente que os daré. Pensad en tres personas famosas de la historia que sean gays o lesbianas. Tres personas. Bueno, Freddie Mercury. Ok. Os excluiré el arte y el show. ¿Y sabes por qué? Porque que el arte y el mundo de la música o el arte en general es un espacio que permite más libertades que otros. Nosotros le llamamos espacio de pseudo libertades, ¿ok? Por ejemplo, hay algunas profesiones que también son muy reconocidas como con más libertad, ¿no? Pero si piensas en una persona histórica a nivel de poder, a nivel de elementos de visibilidad, ¿se te ocurre alguien? Pienso. A veure, periodista, per exemple, podria ser Antoni Cruanyes, per exemple, que està sortint ara a TV3 al TN. Okay. Però lo consideraries una figura històrica? No, històrica no. Seria de otro que no es fuera artístico. Ah, okay, ok. Vale. Martina Navrat i Toni Cruanyes, no? Laura, vols dir el Toni Cruanyes, no? Sí. Ok, interesante, Joan, sí. En el deporte. Muy bien. Però ara... Algú històric? Iceta. Iceta, però no és històric. Històric en Lorca. Bueno, fue el primer político que salió del armario. Podríamos decir que es histórico. El Fernando Grande Marlaska también, llavors. También, ok. Pero si nos vamos al ámbito trans, ¿me podéis nombrar tres figuras históricas? Uf. Bueno, pasa un poco como con la mujer en la literatura, ¿no? Y la mujer en la ciencia, ¿no? Uy, es un escalón más, bueno, menos en este caso, ¿no? De visibilidad y de... Bueno, es uno de los elementos que hace paralelismo, por eso las luchas se unen en ese sentido, ¿ok? Entonces, sí, Laura, ¿querías decir algo? No, es que estábamos aquí con las compañeras debatiendo a ver si encontrábamos más personajes, ya está. Sí, mira, hay un personaje bastante antiguo, no tan positivo, pero, por ejemplo, la monja alférez fue reconocida por un papa
como en su género masculino, cuando era físicamente una mujer. ¿Ok? Pero os comento, realmente las figuras son muy pocas y realmente muy invisibles. Y generalmente están marcadas un poco por el discurso de algo no tan positivo, no tan bueno, etc. ¿Ok? Entonces, cuando planteamos esto es que realmente nuestros prejuicios están marcados también a nivel de oportunidades. Volvemos al tema de la interseccionalidad. Si nuestros prejuicios marcan oportunidades, quiere decir que las personas trans tienen menos oportunidades que las personas cis, ¿ya? Y que las personas heterosexuales tienen más oportunidades que las personas con orientaciones sexuales diversas. Si os fijáis un poco en la visibilidad, ¿ok? Solo marcando un poco el tema de la visibilidad, ¿ok? Sí que es cierto que en el último periodo ha habido un cambio importante. Hay mayor visibilidad, se están hablando más temas, si veis o estáis alrededor de gente joven, universitaria, hablará de otras formas de definirse a sí mismas. También hablarán del tema trans como un elemento también que está en su entorno, pero esto es un proceso que se ha ido trabajando poco a poco, ¿ok? Entonces, pensad con respecto a vuestros prejuicios que cada vez que vosotros opináis sobre un tema como el tema trans, pensad por qué opináis así, ¿ok? Haceos la pregunta de eso. O sea, pensad. Sara, sí. Bueno, yo un poco respecto a esto. Yo me acuerdo, o sea, un poco respecto a los prejuicios que tenemos. Yo me acuerdo de un viaje a Tailandia ya hace ya algunos años, donde allí el tema de los de las chicas trans es muy normalizado, y me acuerdo de entrar a un banco y la chica que había en el cajero era una mujer trans. Y yo me acuerdo de salir y comentarlo con mi pareja, ¿no? Ostras, qué raro en oficios normalizados encontrártelas, cuando aquí siempre las asocias más al tema de la parodia, del espectáculo, ¿no? O sea, yo no me hago aquí de que tú vayas a un cajero y tengas a una mujer trans atendiéndote, ¿no? Me costaría más de ver, y en cambio allí era muy normalizado y me chocó. Uh-huh. Sí. Bueno, el tema es que, por ejemplo, Tailandia es un país puntero en el desarrollo de muchos de los aspectos en transexualidad. Y, por ejemplo, tienen muchísimas clínicas que hacen operaciones cada año de la reasignación de sexo. ¿Okay? Manuela. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que estás hablando, de que tenemos muchos prejuicios. Y los trabajadores penitenciarios, bueno, los que estamos aquí, que la mayoría llevamos ya bastante tiempo, yo personalmente tiendo a, cuando veo una persona, bueno, o afeminada, ¿no?, porque estamos en una prisión de hombres, a pensar, pobrecito, sí que es esto que has comentado antes, ¿no? Igual, pues no es así, porque bueno, él ha hecho ya una resiliencia solo por entrar en prisión, porque el mundo de la prisión todos sabemos que no es fácil. Uh-huh. Sí, muchas veces lo que asumimos es una postura concreta que tiene que ver con esto que decías tú, el prejuicio que tenemos muchas veces, ¿no? Entonces, os invito a eso, a el primer paso, a por qué cuando yo me refiero a tal persona o a tal hecho de esta persona, yo pienso como estoy pensando. Porque a veces lo que estoy asumiendo es una postura que es prejuiciosa. Por ejemplo, el ejemplo que hacía la compañera antes, y yo hacía un poco observación de ello, pensar que habrá un conflicto previamente, antes de que suceda, asumimos que entonces las personas trans son conflictivas por sí. ¿Ok? Entonces. Bueno, yo creo que lo que se refería el compañero antes, creo que era, me parece que Uriol, se refería al tema regimental, no porque las personas trans sean conflictivas, si yo lo he entendido bien,
sino, bueno, la prisión en sí dentro, pues hay conflictos. Hay muchos elementos que ayudan a ver más conflictos. Y bueno, en cuanto aparece una persona así, como no está normalizado, no hay visibilidad, no entra dentro de la normalidad de la prisión, es un elemento más a generar conflicto. Creo que era lo que él quería decir. Bueno. Correcte, Manuela. Jo, en aquest sentit, me referia a una presó d'homes, però imagino que si un home estigués en una presó de dones també podria ser un motiu que pot generar conflicte i que potser trobar-hi una solució de buscar-li una sala individual. Evidentment que després hi ha conflictes també entre els homes. No és que s'hagin d'aïllar perquè siguin trans, sinó per fet d'estar en un centre on tot gira al sentit contrari, normalment. A ver, en general lo que tenemos es eso, pensar si realmente lo que estamos pensando está basado en un elemento que tiene como elemento de base un prejuicio o no. Es lo que os invito a plantearos, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos con personas con las cuales comúnmente no trabajamos, tenemos más elementos a equivocarnos que cuando trabajamos con personas que normalmente estamos trabajando constantemente, ¿sí? Esto, ¿estáis de acuerdo todo el mundo, no? Sí. Por lo tanto, en ese sentido es lo que tenemos que plantearnos. Son personas que realmente cada vez nos encontraremos más personas en prisiones. En la medida en que vayan apareciendo personas en prisiones, tendremos más posibilidades de intervenir con estas personas. Pero también tendremos más diversidad dentro de esos conceptos. Por ejemplo, hasta ahora hemos hablado de personas trans, pero si hablamos de personas no binarias, ¿sabríamos cómo intervenir? ¿Ya? Y es una realidad que está en la calle, ¿no? Está en la juventud, que está cada vez más presente. Por lo tanto, es importante, cuando nos vamos planteando estos elementos, ir viendo que la sociedad va avanzando más y que estas realidades también terminarán estando dentro de prisión. ¿Ok? Bueno, continuamos en el siguiente paso, que era el que os... El tema del lenguaje. Hay un tema importante. La discriminación entre hombres y mujeres y la orientación sexual comienza también en las prácticas lingüísticas. O sea, ya se intenta muchas veces en adecuar el lenguaje para que incluya el femenino y el masculino. Pero, ¿cómo nos referimos en general a las personas trans? Por ejemplo, cuando se estaba haciendo la presentación inicial, como es un centro penitenciario normalmente masculino, se hablaba de ellos. Pero claro, estamos hablando de personas trans en un centro masculino. ¿De quién tendríamos que hablar? ¿O qué pronombre tendríamos que usar? Al principi s'hauria de parlar de les. No? Les persones també es podria utilitzar, també és inclusiu, entenc jo, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, aquí el tema és intentar lo más posible evitar la definición concreta del género en el lenguaje, ¿ok? A priori, si la persona nos dice que en definitiva ella es ella, ya utilizaré el pronombre adecuado con respecto a lo que me está diciendo. Pero tened en cuenta que también a veces, porque al principio nos cuesta adecuarnos, ¿ok? A veces es un tema de acostumbrarnos, cometemos errores y la persona se molesta a veces. ¿Cómo resolvemos ese tema? Porque nos costará al principio y supuestamente la instrucción nos dice que debemos adecuarnos. Pues también puede... preguntándole, ¿no? Quizá. ¿Cómo, Cristina? Perdona. Digo que podemos preguntar a la persona cómo quiere que nos refiramos a ella. Sí, eso en principio la instrucción lo marca, ¿ok? Entonces, en principio, si ya nos ha dicho que le tratemos de ella, pero claro,
adecuarnos a tratarle de ella, a veces que todas las personas le tratemos de ella no es tan fácil, ¿ok? Incluso, como tenéis el tema de las listas de llamadas, a veces las listas salen equivocadas. Y alguna persona que ha cambiado de turno llama con el nombre registral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos el tema del lenguaje lo más respetuosamente posible para que realmente esa persona no se sienta vulnerada a sus derechos, que es sentirse y ser llamada como ella es? Por el apellido, es que no acabo de entender lo que... Una solución sería lo que planteas, Cristina, ¿no? Para no cometer errores, nuestro protocolo sería llamar por el apellido, ¿no? Normalmente sería lo más sencillo de resolver. Pero a veces ocurre que alguien se despista y hace una práctica como esa. ¿Cómo lo resolveríamos después? Porque la persona se siente agraviada cuando alguien le llama de esa forma, ¿no? ¿Cómo pensáis que podríamos resolverlo? Bueno, pues si ves a la persona, por ejemplo, en este caso, que no lo sabes, le has llamado pues José Fernández no sé qué y luego ves que es una persona trans, pues bueno, le puedes pedir disculpas. Ok. Bueno, el tema es asumir que hemos cometido un error. Muchas veces esta parte de asumir que hemos cometido un error a veces no es tan sencilla. A veces no se asume como una necesidad de hacer. Y esto es muy importante, la relación sobre todo con las personas trans en este sentido, sobre todo porque se asume que no es un error tan grave porque me he equivocado en decirlo, pero puede tener connotaciones más allá, ¿no? O sea, que algún compañero ahora sepa su nombre registral y que lo utilice como una forma de agresión también. ¿Me entendéis? O sea, puede traer otros elementos agregados. Sobre todo si esa persona ya ha entrado en prisión con un nombre sentido X. ¿Ok? Entonces, también es importante el tema de evitar las expresiones que no sean expresiones correctas. Porque si yo hablo de maricón, boyera o trabelo o marimacho, estamos hablando de insultos sobre todo o de palabrotas, por así decirlo, ¿no? Y no son inofensivas, son conceptos que tienen un peso bastante importante. Y esto también en conversaciones en pasillo, porque es que cuando hablamos entre nosotros, esto puede trascender de alguna forma porque alguien nos escuche. Por lo tanto, hay que tener cuidado en las conversaciones en las cuales nos refiramos a este tema para que realmente tampoco se genere la sensación de esta persona es una transfoba o este funcionario es transfóbico, ¿ok? Entonces, es un elemento también preventivo para la relación con las personas. Evitar hablar siempre desde el punto de vista del androcentrismo, que es centrarnos en el tema de los hombres cis. Muchas de las lenguajes están centrados sobre todo en lenguaje masculino, ¿ok? Y por supuesto lo que decíamos antes, asumir que todo el mundo es heterosexual, ¿ok? Respetar el deseo de cada persona que sea tratada con el género que se identifique. En realidad, la instrucción lo que nos plantea es esto. En definitiva, lo que necesitamos es que cada persona sea tratada con el género que se identifica. Ahora os pregunto, esta es una cosa que siempre es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasaría si alguna de vuestras compañeras, compañeros, empieza a hacer un tránsito? Porque también dentro del equipo podría haber personas que en algún momento decidieran hacer un tránsito.
¿Sería diferente vuestro lenguaje? Hombre, pues sí, si queremos acompañarle en su proceso, deberíamos de cambiar el lenguaje. Por lo tanto, yo lo que os invito es a pensar lo que decíamos antes. Hoy por hoy puede haber un grupo en vuestro centro que no está diciendo que son personas trans, que no está diciendo que son personas LGBT, y que asumimos que son heterosexuales o asumimos que son cis. Por lo tanto, si no adecuamos un poco nuestro hacer, estaríamos de cierta forma no tratándoles bien. ¿Ok? Asumamos eso. Hay personas que no lo están diciendo. ¿Ok? El tema del respeto. El tema del respeto parte no solo con respetar lo que decíamos antes, sino también porque hay unas diversidades a nivel sexual, a nivel de familia, a nivel de identidad, y hay momentos concretos en los cuales esa persona está. ¿Ok? Lo que decíamos, en el ingreso, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor la persona está súper nerviosa y no nos va a decir su género sentido, ¿ya? Y entonces identificamos ciertos elementos y yo lo que tendré que hacer es empezar a pensar de qué forma acompaño a esta persona en su proceso. ¿Ok? En otros momentos lo que encontraré es esta persona necesita tener la información de la tarjeta sanitaria, cómo cambiar el nombre, cómo me refiero a todos estos elementos para que se sienta con la libertad de pedirlo y de asumirlo como un elemento positivo, ¿no? Dentro de su vida, etcétera. O sea, lo que tengo que es ir mirando cuáles son los elementos, y los planteábamos también en un punto anterior, en los cuales la vida de esta persona está siendo afectada por su identidad de género, por su nombre sentido. ¿Ok? Y de qué forma nosotros no le volvemos a castigar en otros aspectos por estar en un centro penitenciario. ¿Ok? El tema del respeto de la intimidad. Aquí el respeto a la intimidad también está pensado cuando esa persona está en proceso de identificación, está en proceso de hablarnos de sus temas, cómo guardamos esa intimidad, ese proceso, hasta que no decida exponerlo abiertamente, hasta que no decida abrirlo a otras personas, digamos. Por ejemplo, ¿cómo lo comento a otros profesionales? Para que no trascienda más allá, digamos, del ámbito profesional, para que signifique también un proceso positivo para esa persona a la hora de ir acompañándole, ¿no? Esto es muy importante porque genera dificultades. Yo puedo hablar con otro profesional y plantearle, mira, fulanito de tal está en un proceso de transición, pero no quiere que nadie se entere. Quieres todavía seguir siendo llamado de tal forma. ¿Ok? ¿Y cómo haremos este proceso para que nadie se entere, pero al mismo tiempo esa persona siga en el proceso de transición? ¿Me entendéis un poco por dónde voy? Estos elementos son los elementos que tienen que ver con la intimidad y la confidencialidad que lo pone aquí. ¿Ok? También cómo la afectividad de esa persona puede estar relacionada con esto. O sea, con quién está, con quién está en la celda, etc. ¿No? Ok. He utilizado una palabra que vosotros no utilizáis. Celda, ¿no? ¿Cómo utilizáis el referiros a donde duermen? Chabolo. Bueno, ok.
hay preguntas también que son complejas, porque cuando queremos ayudar a alguien, a veces, por las buenas intenciones que tenemos, hacemos preguntas que son incómodas, ¿ok? Entonces, hay que tener también cuidado con respecto a qué es lo que preguntamos y para qué. Porque a lo mejor es curiosidad mía, pero no necesariamente tengo que saberlo, ¿ok? Y por último, el tema del respeto de los tiempos y procesos de cada persona. Es complementario a lo que decíamos antes. No todas las personas vamos en el mismo ritmo. No todas las personas vamos tan rápido que, mira, hoy ya me he dado cuenta que todo puede ir correcto y mañana todo el mundo lo sabe. No, no todo el mundo va tan rápido. A veces los ritmos son más lentos, las seguridades de esa persona están marcando muchos procesos, etc. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el tema del respetar? ¿O alguna observación o ejemplo? Bueno, yo creo que a veces es complicado, ¿no? O sea, respetar es muy difícil muchas veces en el proceso y tener en cuenta esto es importante, pero todo y así, bueno, a mí me cuesta, siendo referente de género, me cuesta saber, ¿no? Puntualizar en algún momento o acompañar bien, ¿no? En este sentido, y a medida que vas haciendo la práctica vas notando de que es difícil este respeto muchas veces. Y por ejemplo, un ejemplo que yo siempre pongo que tiene que ver con cómo nosotros funcionamos también con estereotipos a nivel profesional, es con el tiempo hemos aprendido que las personas funcionan de tal forma, ¿ok? Nosotros no sabemos una forma de funcionamiento tan individual. Tenemos elementos que nos marcan que las personas podrían responder de una forma tal si hacemos la intervención, ¿sí? Entonces, a veces los prejuicios son una forma también de aprendizaje. Por ejemplo, es que las personas de este módulo son más complejas. Entonces, atenderlas, las atenderíamos de tal forma, ¿ok? A veces que se generan formas de funcionamiento en nuestro hacer que tienen que ver con nuestros aprendizajes, digamos, con respecto a la gente. Pero eso también genera que yo no tenga una perspectiva tan individual, ¿ok? ¿Ok? Entonces nos encontramos en esta tensión a veces entre la perspectiva del trabajo individual de acompañamiento y los elementos que nuestra práctica profesional nos han ido mostrando que funcionan, ¿ok? Entonces, a veces los estereotipos son complemento del aprendizaje, pero también hay que cuestionarlos si son realmente un prejuicio que pueda ir en detrimento de los derechos de esa persona, ¿ok? Bueno, un poco para que lo tengáis en cuenta. Este es un punto que realmente en la sociedad no estamos muy acostumbrados a concebir que la diversidad es positiva. O sea, pensad que si todos hiciéramos lo mismo, sería muy difícil que hubieran profesiones diversas. Sería muy difícil que realmente hubiera, por ejemplo, artistas. Entonces, en términos concretos, el tema de la diversidad es un elemento que enriquece las sociedades, que enriquece los grupos humanos. El que seamos diferentes muestra también que opinemos diferente. Pero también la diversidad sexual, familiar y la identidad de género construyen una excelente oportunidad educativa para construir otro lugar diferente, que era lo que decíamos nosotros hace un momento. Hay muchas personas que nos dicen su orientación sexual o identidad de género y asumimos una postura concreta de cómo se debe trabajar. Pero si asumimos la postura de que siempre
en todo grupo humano hay personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, nuestra práctica tendrá que cambiar para entender que tendremos que ser inclusivos con todas estas perspectivas. Lo otro, las actitudes de lo normal y lo natural en la diversidad humana. Lo normal y lo natural en la diversidad humana es que seamos diversos y que cambiemos. Hay una canción que dice que lo único estable en la vida es el cambio. ¿Okay? El otro elemento es no definir a las personas por su diferencia, que era también un aspecto que lo hablamos un poco para tener en cuenta que hay aspectos que nos cruzan, que nos hacen compartir realidades con otras personas. Pero si nuestra única diferencia con respecto a otros es nuestra orientación sexual o identidad de género, y eso es lo que nos define dentro del centro penitenciario, será un problema, porque nos marcará. ¿Ok? Con respecto a esto mismo, el cuestionar los estereotipos y reflexionar sobre el los conceptos, las realidades asociadas a la homosexualidad o la bisexualidad. Os pregunto una cosa. ¿Habéis pensado que una persona trans también puede ser homosexual o heterosexual o bisexual? ¿Se os había ocurrido? Sí, bueno, porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Una cosa es cómo tú te sientas y otra cosa es, bueno, una cosa es cómo tú te sientas con tu cuerpo y otra cosa tu orientación, ¿no? Por lo que te sientas atraído, ¿no? Seas un poco como la combinación que quieras, no sé. Muy bien. Esto es muy importante porque es uno de los primeros confusiones que existe. Es intentar entender que la identidad de género es un elemento y la orientación sexual es otro elemento diferenciador. ¿Okay? No porque yo haya querido, y esta es una frase que le escuché a un señor hace un tiempo, ay, pero tú cambiaste de cuerpo, ¿para qué? Para tener otras chicas. Pero si no quieres tener pene, ¿por qué quieres otras chicas? O sea, este cuestionamiento que entra en su cabeza de este señor, que confunde el tema de la orientación sexual, la genitalidad, con el tema de la identidad de género, ¿no? Entonces, estos elementos son elementos que a veces son los que generan ruido en la cabeza de la gente, ¿no? ¿Sí? Ok. Las etiquetas, si bien nos sirven para un elemento que es para definir quiénes somos, a veces algunas etiquetas hacen que nos encasillen y nos limiten. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo que decía antes. Que yo sea una persona trans no quiere decir que yo no pueda desarrollar un plan de trabajo dentro de prisiones, que no pueda desarrollar un tema de trabajo, que no pueda desarrollar otros elementos. ¿Que por seguridad tengo que estar en un módulo? Es probable. ¿Pero que eso impida todo mi desarrollo como persona en otros ámbitos? No debería serlo. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Incorporar una concepción de una familia amplia y diversa. Este es otro elemento también importante tener en cuenta. Hay personas trans que tienen historia, o sea, están casadas con una mujer y continúan en relación con esa mujer. ¿Okay? Entonces, el cambio que va a hacer provoca también dificultades en la relación con la familia, ¿no? Con los hijos, si los hay. Entonces, todo este otro acompañamiento que significa también acompañar en este cambio y también en la relación con la familia, también es importante. El tema de valorar positivamente y animar la expresión de afectos y amor.
¿Qué pasa? Que muchas veces en nuestra sociedad está castigado a la expresión de amor y afectos, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo generamos una visión positiva de los afectos sin que no se nos transforme en un problema dentro de prisiones? ¿Ya? Entonces, es un equilibrio un poquito en este sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda o observación? Ok. Aquí vamos a lo más complejo y difícil. Implicarnos. ¿Ya? Frente a comentarios y actitudes que no respetan la diversidad, intervenir siempre. Esto es fácil. Porque uno de los insultos más comunes, según una estadística en patios y en otros elementos, es maricón. Y otros cuantos. Y si yo tengo que intervenir siempre sobre esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué creéis que sería lo más sencillo? Bueno, jo crec que s'hauria de fer una mica d'intentar reconduir una mica l'actitud i intentar no remarcar que s'ha de respectar a tothom, no, Rodrigo? Sí, però pensad un poc en els contextos. Bueno, ara doy mi opinió. Cristina? Bueno, yo iba a hablar de modelaje, ¿no? Un poco del ejemplo, ¿no? De, bueno, eso. Lo que pasa es que eso es muy lento, ¿no? Eso requiere mucha constancia, ¿no? Requiere que, bueno, que todos vayamos un poco a la una. No es rápido, no es una manera rápida, pero sí que es una manera, creo, bueno, en la que se puede avanzar. Yo creo que es una buena idea. El problema de todo es que siempre queremos cambios rápidos. Entonces, tenemos que asumir que en realidad lo que se busca con estos cursos es generar personas sensibilizadas que modifiquen cosas dentro de prisión para que realmente prisiones sea un lugar cada vez más inclusivo con estas realidades, ¿no? Entonces, ¿es posible intervenir siempre? No. ¿Queremos hacer una modificación de que suceda esto? Claro que sí. Y lo más seguro es que todos estemos de acuerdo que queremos hacer una modificación. El momento en que esto se pueda provocar significará la estrategia como centro. Por eso lo decía Cristina, yo creo que aquí la implicación es de todo el mundo. Pero claro, para lograr la implicación de todo el mundo es que todo el mundo esté realmente convencido, convencida, convencide de que realmente hay que hacer modificaciones o cambios. Y no es así siempre. Y es muy probable que incluso tengamos dentro de nuestro mismo equipo gente que dice que asume que esto, ¿por qué hay que hacer modificaciones ahora si todo funciona? Si hasta ahora todo funciona bien, ¿no? O sea, las personas que mantienen una opinión conservadora, ¿ya? Cuando digo conservadora no digo que sea de conservadurismo, sino de conservar lo que estamos haciendo y no cambiarlo. Y otras personas que dicen, no, es que realmente sí que tenemos que modificarlo para que todos nos sintamos mejor. Incluso, como decía, creo que Laura, con respecto al lenguaje sobre el papel de la mujer dentro de las prisiones, ¿no? Papel de la mujer o el lenguaje femenino o masculino, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes que nos centremos y pensemos de qué forma los podemos ir modificando. Ok. Rodrigo, si quieres, podemos hacer una pausa. Como si te veáis. Parece bien. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Sí, sí. ¿Y cuándo te parece bien volver a empezar? Es de 15 minutos la pausa, ¿no? Nos juntamos a las 12 y 15. ¿12 y 15? Ok. Muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, comenzaremos de nuevo. Ok. ¿Hasta qué hora es la sesión de hoy? Hasta la una, Rodrigo. Okay. Nos queda una horita entonces, ¿ok? Sí. Muy bien. Bueno, comentaros con respecto al implicarse que... en definitiva, cada persona tiene un ritmo y unas formas de implicarse. No todo el mundo tiene las mismas capacidades ni tampoco las mismas herramientas para poder implicarse, ¿okay? Entonces, en la medida en que podamos hacer algún tipo de cambio o modificación de nuestro actuar, ya es un elemento positivo para el centro, ¿no? Entonces, luego ya al final, en el último punto, sí que nos plantearemos alguna acción como colectivo. Pero claro, en este punto es más a nivel individual. ¿Ok? ¿Tenéis alguna observación de esto del implicarse? ¿Pensáis que en vuestro papel hay alguna cosa que podáis hacer que signifique una diferencia en el trabajo con respecto a las personas trans? Específicamente, por ejemplo. Cristina, ¿deseas? Bueno, tratarlas con respeto, como llamarles por su nombre. Ok. Bueno, en la escuela, a nivel de implementar todo lo que es la coeducación, y, por ejemplo, en secundaria, en el GES, lo que es el GESO, que es la secundària d'adults, hi ha en alguns mòduls que són optatius, que l'escola pot triar d'oferir-los, que parlen sobre noves feminitats, bueno, coeducació i tot això. I bueno, doncs implementar oferir aquests mòduls en els alumnes, per exemple, així se m'acudeix. Bueno, i els referents de gènere també som agents actius en aquest sentit i l'acompanyament cap al col·lectiu LGBTI s'ha de fer. Vull dir que també hem d'intentar implicar-nos en aquest sentit. I pensar-lo al revés, com podem fer sensibilització a tota la comunitat para que realmente este tema esté desde un punto de vista no dirigido solamente a las personas trans y a las personas gays o lesbianas, ¿no? En términos concretos, muchas veces lo que hacemos es actuar simplemente con respecto al grupo concreto, ¿no? Yo me recuerdo una acción que hicimos en Brians hace unos años, que fue hacer talleres de salud sexual y reproductiva, pero que incluían el tema de la perspectiva de orientación sexual e identidad de género, como un elemento más dentro de todos los aspectos, sin tener que identificar claramente este taller está destinado a personas LGBT, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás que los temas estén transversales en todos los elementos que vamos haciendo. Por ejemplo, lo que decíamos en algún momento con respecto a lo histórico, ¿no? ¿Cómo visibilizamos personas que a lo mejor pueden ser relevantes para nuestra historia actual, que pueden favorecer como un modelo positivo, ¿no? O como elementos, por ejemplo, como una festividad, como la festividad del orgullo gay, nos puede favorecer a tocar elementos también de otros elementos, ¿no? O el tema de la visibilidad trans, que es el día primero de marzo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el 1 de marzo como Día de la Visibilidad Trans, etc. No, el 30, perdón, el 30 de marzo, que todavía falta. El 30 de marzo. ¿Ok? Entonces, es pensar de qué forma un elemento que puede ser común para todos lo podemos transversalizar. O como un elemento que puede ser de una minoría, también puede ser una excusa para poder hablar de otros elementos. ¿Ok? Entonces, os dejo esta idea como una posibilidad. El otro elemento tiene que ver con formarse y transformarse. Identificar los recursos disponibles. Yo os puedo dejar varios recursos que son muy interesantes porque te plantean herramientas para trabajar diferentes temas. ¿Ok? Hay, por ejemplo, un manual que se hizo para educación de diferentes niveles, pero que puede ser, muchas de las actividades pueden ser adaptables, que son muy interesantes y que toman en cuenta estos pasos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, para modificar un centro de educación. Pero siempre que cuando uno plantea una modificación de una estructura, también puede plantearla como trasladarla a otros aspectos. ¿Ok? Entonces, os puedo dejar algún material. Otro elemento importante es tener en cuenta que cada cierto tiempo aparecen formaciones más específicas de cómo trabajar ciertos temas más concretos con la población trans o con la población LGBTI. Por ejemplo, cómo prevenir la discriminación, cómo prevenir elementos de LGBTfobia, etc. O cómo trabajar la inserción laboral en colectivos muy concretos, ¿no? Pensad, por ejemplo, que esta introducción del 2019 plantea el tema trans, pero hay una instrucción que apareció, creo que posterior a esa, que tiene que ver con la realidad de las personas migrantes dentro de prisión, que influye también a las personas trans dentro de prisión. ¿Ok? Por ejemplo, las transmigrantes, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía, si una persona ha huido de su país cometiendo un delito, llegará a un centro penitenciario. Cuando cumpla su pena, ¿qué pasará con esa persona? ¿Tendrá posibilidad de tener una orden de expulsión o tendrá la posibilidad de hacer otros procedimientos? Pero claro, la instrucción que os comento es una instrucción que plantea la posibilidad de que una persona solicite asilo estando en prisión, ¿ok? Y eso permite que no pueda, que pueda no volver a su país y pueda tener una documentación que le permita trabajar. Que en muchos casos de las personas migrantes no necesariamente eso es así. ¿Ok? Entonces, importante el formarnos, el ir conociendo aspectos que nos puedan ayudar a trabajar con los diferentes colectivos. Y en el ámbito de transformarse es acercarse, participar en elementos que nos permitan tener una proximidad, pero una proximidad que me permita conocer la realidad, no solo desde un libro, no solo de una charla que viene a dar el Rodrigo o la gente de Acati a la prisión, sino que también desde la proximidad de las personas propiamente tal, ¿no? No tan solo las personas que yo tengo a la cercanía, que son las que tengo en prisión, sino también externamente. Os invito, por ejemplo, muchas veces hay una charla que se hace desde familias o charlas que se hacen desde asociaciones que estén luchando por los derechos de las personas trans, que os ayudarán a entender también las problemáticas que pueden encontrarse estas personas fuera de los centros. Y os ayudarán a generar planes de trabajo con ellas, ¿no? Por ejemplo, un servicio interesantísimo es el que presta Transit. Transit es una unidad de atención sanitaria que lo que ayuda es a que las personas puedan ser acompañadas en su deseo de tránsito, tanto hormonal como también a nivel de operaciones u otros elementos, ¿no? También tienen un servicio que incluye psicólogas y médicos y endocrinos que permiten un poco también la explicación más próxima a la persona, ¿no? Entonces esto es importante.
Y por último, el tema de buscar, leer, reflexionar, mirar, escuchar, proponer y participar. Conocer y abrazar la diversidad para transformar la vida de las personas. En definitiva, es intentar hacer un poco más llevadera la vida de las personas sin que el cometer un delito signifique que nos castiguen por ser lo que somos. ¿Ok? Aquí el kit de la cuestión, que es cómo empezar o identificar cuál es la situación en la que estamos como centro. ¿Ok? Aquí el tema es saber dónde, cuándo y cómo se produce el acoso por homofobia o transfobia y favorece una intervención más efectiva para erradicarlo. ¿Qué creéis? ¿Cuáles son los espacios en el centro en los que se puede provocar más dificultad para estas personas? Pero, Rodrigo, ¿quieres decir espacios donde pueden tener más conflicto ellos por la identidad que tienen? Bueno, por donde pueden sufrir más acoso, donde pueden sufrir más dificultades en general. Uh-huh. Supongo que los espacios que se mezclan todos, ¿no? Y que no conozcan tanto de forma más cercana a la persona. Ok. Y si fueran espacios como el que planteas, ¿cuáles espacios serían esos? ¿Cuándo se da eso? Pues en espacios comunes podría ser, por ejemplo, aquí en talleres, oyendo en el circuito, ¿no? De que vas desde el módulo residencial al taller o al polideportivo o a alguna zona que es más común. También en este espacio también se da, yo lo he visto, por ejemplo, esto. Uh-huh. Y si estos espacios que comentas tú son los que podrían ser más conflictivos, ¿cómo podríamos intervenir para que realmente esos espacios también no sean conflictivos? Supongo que se puede aprovechar también, pues que se da esta situación para sensibilizar en estos módulos, pero no se me ocurre res, diguéssim, para hacer en estos espacios concretos. Ok. Cuando planteas estos espacios, en principio en estos espacios hay funcionarios, hay personas que están interviniendo, ¿no? En los traslados, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería la primera medida que tendríamos que tener en cuenta cuando en un traslado, por ejemplo, ocurre algo así? Bueno, supongo que intentar hablar con la persona que genera conflicto, ¿no? También intentarlo hablar, porque a veces es una agresión verbal directa que incomoda a todo el grupo que pasa por allí. Es que, ¿no? También es un poco lo que decía Cristina antes, que también uno de forma respetuosa se puede dirigir a la persona que agrede verbalmente y ya por modelaje también para los demás también, ¿no? Intentar sensibilizar un poco. Cristina. Supongo que también pasaría por formar a esas persones, no aquestes persones que estan en aquests espais específicament, perquè puguin també identificar aquestes actituds que no sigui només a l'intern o a la interna, que sigui, que hagi de elevar la queixa, sinó que de manera, bueno, que aquests funcionaris ja puguin, o professionals en general, puguin identificar aquestes conductes i, bueno, això seria un primer pas. Després, caldria veure com podríem fer aquesta mediació o podríem fer una intervenció, que ja no tinc gaire idea de com. Ok, entonces se debería promover algún tipo de formación para la gente que está haciendo estos traslados o estos espacios o manejando estos espacios. Esto es una buena idea también. Y generar algún tipo de herramienta que permitiera decir, bueno,
si ocurre tal cosa, deberías intervenir de esta forma y posteriormente hacer otros pasos que puedan afectar, digamos, que en el futuro no se vuelva a repetir, ¿no? ¿Sí? ¿Manuela? Pero sí, evidentemente que la formación de los profesionales es básica, pero la institución también debería de tener medios para dar respuesta a estos, a que el profesional pueda intervenir o mediar o como sea, creando un grupo de mediación donde el profesional detecta que ha habido esta situación y luego pues igual un equipo que pueda intervenir en esa situación. Ok. En principio lo que tú planteas es que el centro debería tener alguna herramienta concreta, claro, para enfrentar este tipo de agresiones o este tipo de acoso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí el punto es cómo generamos, estamos llenos de protocolos generales, pero en definitiva, ¿cómo generamos elementos que sean prácticos para que todos los que intervienen se sientan cómodos a la hora de intervenir? Muchas veces, pues cuando hacemos cursos de estos, surge la idea de que a veces a las personas se nos ocurre que lo mejor es hacer tal cosa, ¿ok? Pero a veces ese lo mejor que yo pienso que se debe hacer no está cubierto del todo por algo que está planteado desde el centro, ¿no? Entonces, quizás lo que planteas, Manuela, es definir ciertos elementos que le podríamos llamar protocolo, ¿ya? Que genere espacios tanto de mediación como que genere también formas de intervención concreta frente a lo que vaya a suceder o lo que haya sucedido. ¿Sí, Manuela? Claro, es que hay como, bueno, es mi manera de ver, es que hay como una tendencia a que el profesional lo tienes que resolver todo y tú tienes que ser como, eres un poco el culpable de todo lo que pasa, pero no tienes como respaldo suficiente, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es, sí, tú puedes tener buena voluntad y tener buena formación, pero si no tienes nada más detrás, pues seguramente, bueno, vas a aportar un poquito, pero muy poquito. Por eso es importante este paso, que es el séptimo, que es saber dónde estamos, qué elementos valoramos como, por así decirlo, feblas, y qué elementos, a lo mejor sí que tenemos algunos elementos que ya están construidos y que ya confiamos en ellos, pero hay otros que a lo mejor no lo tenemos tan claro, ¿no? Bueno, a mi se m'acudeix també que nosaltres, per exemple, aquí a Quatre Camins, a part dels tres referents de gènere, nosaltres tenim una comissió de gènere que està format per gent d'infermeria, per mestres, per gent d'interior. Llavors, no sé, penso que si es dona una situació d'aquestes, es podria informar, intentar nosaltres des d'aquí buscar maneres per sensibilitzar el col·lectiu en general. Si es dona un conflicte, doncs anar cap allà. Per treballar, diguéssim, aquest tipus de necessitats que es van donant. I fer com una mica de xarxa, en aquest sentit. Laura, en aquestes comissions no formen part cap intern? Bueno, nosaltres el que fem el divendres es fa una comissió amb els interns, que són LGBTI, i llavors ells també fan propostes. I des d'aquesta comissió se'ns trasllada també a la nostra comissió. I ho fem com una mica així barrejat, perquè ells els hi va millor els divendres, nosaltres de tant en quan ens anem reunint, i llavors totes aquestes demandes sí que es trasllada a la comissió i entre tots anem buscant sortida a tot això. Vale, merci. Manuela, ¿levanta la mano de nuevo? No, no, es que no la he quitado, pero bueno, si me dejas añado una cosa. Sí, sí, pero sí. Laura, yo por ejemplo estic en aquesta comissió, però mai he pogut anar a cap reunió, perquè és el que he dit abans, la institució no permet. Sí que és veritat que
Clar. Una mica el problema de tot això és que ens van ficant coses, anem adquirint coses i no ens en treuen de la nostra, clar. Costa molt. I és com sí. Que, no, és culpa teva, no. No. No, és, bueno, un exemple, és un exemple més del que explicava abans, no? Clar, sí, sí. Bueno, és intentar com buscar la manera i veient que, no, una mica el que diu el Rodrigo, que aquesta és una necessitat que també tenim nosaltres, no? Sí. Que se'ns van afegint coses i que en cap moment se'ns contempla que són necessaris aquests espais i que això vol dir reduir feina per als altres costats a vegades. Hay oportunidades, por ejemplo, en trabajo comunitario existen algunas metodologías que permiten integrar a personas o grupos que no tienen tanta facilidad de tiempo, ¿no? O que tienen muchas dificultades a la hora de asistir a una reunión. Una es, por ejemplo, incluir las propuestas, o sea, que las personas puedan enviar las propuestas por adelantado y que se lean en las reuniones. O la otra es que también estén informados de los resultados que se van dando en las reuniones. Quiere decir que se les envíe, por ejemplo, un resumen de acuerdos. No tiene que ser un acta completa, pero sí que permita que las personas se sientan incluidas. Este es pensar que cuando uno provoca cambios, tiene que pensar como en una cebolla, ¿no? Hay gente que está en el centro de la cebolla y que es la que está en todas las reuniones, que tiene que desarrollar todos los papeles más activos, y luego hay otras capitas que están alrededor, que tienen menos protagonismo, no están tan presentes, pero que sí que están informadas, sí que tienen una capacidad de poder decir, yo no estoy tan de acuerdo con que se haga tal acción, o yo no estoy tan, o yo estoy de acuerdo y propongo tal otra posibilidad de hacer, etcétera. Yo creo que en ese sentido, el generar un grupo motor, como el generar una comisión, ya permite implicarse en la medida en que se pueda. No necesariamente tienen que ser todos en la misma medida, ¿no? Y por eso involucra todo el centro. Sí, Eva. Sí, hola Rodrigo. Mira, yo continuando en la técnica que decía Manuela, bueno, yo soy funcionaria. Entonces, claro, creo que las educadoras tenéis un contacto mucho más estrecho con ellas, con ellos, ¿no? Porque estáis en un espacio reducido y tal. Claro, los que somos funcionarios, además es que no estamos siempre asignados al mismo departamento. Por lo tanto, a veces no sabemos el género de estos internos. Por lo tanto, claro, yo creo, en mi caso, por ejemplo, que los que estamos interesados ya intentamos pues, apuntarnos a esta serie de cursos, ¿no? Para aplicar los protocolos en la medida que podamos. Porque como dice Manuela, pues claro, no siempre podemos asistir ni podemos ir porque estamos en nuestro horario de trabajo. Pero yo, por ejemplo, pues yo soy una prestaciones, por lo tanto, tanto estoy en talleres como en ingresos como tal. Y bueno, como toco un poquito todas las áreas, pues sí que me intereso, ¿no? En intentar a ver qué puedo hacer a nivel particular. Sí, sí, de hecho. Eva, ay, perdona, Rodrigo, que no más había algo. Que sí, que jo també ho veig, això, que al final els professionals ens anem movent d'un costat a l'altre i que és difícil gestionar una mica tot. Llavors, bueno, una mica en referència al que deia el Rodrigo, nosaltres tenim a tractament, a la carpeta de tractament tenim a multimèdia una carpeta de gènere i en allà es van donant també totes les actes, una mica la informació que nosaltres anem recopilant del que anem trobant. Llavors, si a vosaltres us interessa, però és cert que la gent normalment que està més sensibilitzada a fer aquest tipus de cursos, doncs... es facilita molt més. Però nosaltres podem accedir a aquesta carpeta? No sé si els d'interior hi podem accedir. És que aquest és el problema, que no podem accedir a la nostra carpeta. Ja, ja, ja. I llavors també hi ha l'altre, que també és que tenim un xat, els que som els de tipus WhatsApp, dels que estem a la comissió, també. Eva, llavors, si, no sé, si t'interessés o així, miraríem també a veure si hi ha alguna manera que també us arribi aquesta informació. Però, clar, també llavors hem d'anar en compte, perquè també hi tenim altra informació, de no perdre el respecte cap a alguns usuaris que estan dintre del col·lectiu. Hem de mirar a veure com ho fem, tot això. Gracias, Laura. Joan.
Respecte a el que comentava la Eva i una mica amb la línia del que havia preguntat al principi, com a indicador, el fet de que tinguem la informació en el nostre sistema, que es diu SIPCE, no? Vull dir, ja ens pot donar una orientació, no? A l'hora de... O sigui, clar, nosaltres perquè estem fent constant, contínua consulta d'informació, no? Quan tens la relació amb l'intern i no està mediatitzada la consulta d'informació, com pot ser el cas d'un funcionari, és més complicat, no? Però com a mínim sí que en un moment donat important el que deia Laura, no? De saber on està la informació, no? I tenir un indicador. El sistema t'està dient que tens un indicador, no? Llavors busca la informació per veure en context com has d'actuar. No sé, és una opinió. Mm-hmm. Bueno, uno de los elementos interesantes es que estos indicadores van cambiando, porque claro, el SIPCE en principio debería estar adecuado hace ya muchísimo tiempo y no lo está, y seguirá en evolución hasta que se adecue concretamente a este tema también, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que yo me acostumbre a que sea un alias y yo siempre esté esperando que sea un alias, pero luego cambie, quiere decir que yo tengo que estar constantemente al día de qué es lo que va a pasar con estos elementos, ¿no? Entonces, eso es un elemento. Y lo otro que decía Laura, si tenéis alguna forma de funcionamiento, es interesante esto que se ha provocado ahora, es, pero yo no tengo acceso a esa carpeta. O sea, el diagnóstico que va apareciendo es, muy bien, sí, tenemos un grupo que son parte del personal de educación o del personal, digamos, que no son funcionarios, que sí que tenemos una fácil comunicación o tenemos más facilidad para estar en contacto. Pero ¿cómo nos conectamos con el resto de personas que trabajan en el centro para que realmente todos estemos a la una, ¿no? De que a veces estos dos niveles a veces parecen como independientes e incluso hasta hace unos años, por ejemplo, este curso que estoy dando ahora, muchas veces solo participaban las personas que no eran funcionarias. Entonces, es interesante cómo ha ido evolucionando el proceso y que realmente hay mucho interés. Incluso en alguna prisión he tenido más personas que son funcionarias que otras. Okay. Sí, también entender otro elemento que yo lo expliqué antes también, pero que hay que tenerlo siempre en cuenta. Los mecanismos que guarden la confidencialidad, que sean muy efectivos, sobre todo a la hora de que cuando estamos compartiendo información, hay mucha información que puede ser muy sensible y que puede influenciar también el cómo se utiliza esa información. Y os pondré cuando sea la segunda sesión, que hablaremos de casos prácticos, veréis que algunos elementos pueden afectar también la seguridad de las personas, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente. El tema también es complejo porque muchas veces cuando hablamos de este tema de dónde estamos y qué cambios podemos provocar, surge la idea, bueno, pero nuestra dirección no está tan por la labor de apoyarnos en esto o no se compromete tanto en procesos tales o sí se compromete, pero existen unas dificultades o unas barreras que están pensadas de otros sentido, o nuestro volumen de trabajo, como decía la compañera Cristina, se come lo que podríamos hacer porque no se tiene en cuenta que a lo mejor yo pueda participar en las reuniones, ¿no? Entonces, ¿cómo optimizar los espacios dentro del centro? ¿Cómo hacemos que estos espacios realmente no signifiquen un extra que coma otros elementos, ¿no? Que se normalicen dentro de nuestro trabajo. Y esta cuestión es lo más difícil de conseguir, ¿ya? Que al principio pasarán a ser un extra hasta que se incorporen de tal forma de que no sean un extra. Y este es un peligro constante o un miedo constante que ocurre en muchas de las acciones que se realizan cuando se inicia un plan, cuando se inicia la aplicación de algún elemento, ¿ok?
Otro elemento tiene que ver con revisar los diferentes registros que tenemos dentro de prisión. Aparte del CIPSE, tenemos otros registros. ¿Estos registros están adecuados con respecto a cómo tratamos a las personas trans? ¿Identificáis algún otro registro? Aparte del CIPSE, ¿quieres decir, Rodrigo? Sí, por ejemplo, ¿se usan otros registros para, por ejemplo, las listas de llamada? Es una cosa que se basa en el CIPSE, ¿no? Según lo que me decís. Pero, por ejemplo, en la escuela, ¿se utiliza algún otro registro? ¿En enfermería se utiliza algún otro registro? ¿Manuela? Sí, bueno, nosotros en la historia clínica, si el señor ya ha estado en un proceso trans o la señora en la calle, tenemos un asterisco que nos identifica, pero si no, no. Ok, pero el nombre seguiría siendo el registral en vuestro registro. Sí, el nombre es el... Okay. Bueno, el nombre que tenga él en su documento. Ya, en principio, esto, por ejemplo, es un elemento que según la ley debería cambiar. ¿Ok? Porque no es imprescindible que vosotras tengáis el nombre registral porque vuestro trabajo no tiene que ver con el ámbito directamente que afecte. Por ejemplo, en la tarjeta sanitaria, si veis, se puede cambiar. Y en el registro de los centros de salud, la persona será totalmente tratada en el nombre sentido. Ya, pero como nosotros, nuestro ECAP, digamos, la historia clínica, que, o sea, los internos tienen la misma historia clínica que tenemos nosotros, pero la historia clínica nuestra está conectada al SIGCE. Entonces, no nos sale, los alias, por ejemplo, no nos salen a nosotros. Ok, esto es interesante de identificarlo, informarlo, porque si esto es así, significa que no se está cumpliendo la legislación. Però una cosa, Manuela, vosaltres, si poseu el nom sentit, en principi us hauria de sortir. ¿No os asur? No. Sí, a ver, si el señor ya ha entrat en aquesta condició, sí. Però si està a la presó iniciant tot el procés, no surt res. A veure, nosaltres normalment aquesta informació la tenim perquè fem reunions d'equip i ho parlem i, a més, bueno, en la connexió que teniu amb vosaltres, però... Si no, no surt, a la història no et surt. Ja. Fins ara, no sé si ara està canviant o això no ho sé. És que no sé l'accés que vosaltres teniu, però entenc que és el mateix que el nostre, no? L'accés al SIGCE. Llavors, en principi, si vosaltres poseu el nom sentit d'aquella persona, si ell ha fet la sol·licitud... En surt l'àlies, però si entrem en el programa, diguem, de justícia. O sigui, pensa que nosaltres és diferent. Una cosa és el programa de l'ICS, l'Institut Català de la Salut, que és la història que tens tu al carrer també, i que està connectada, la nostra està connectada en el SIGCE de justícia. Però no surten, els àlies no surten. Ok. Aquí hay un elemento interesante que tenéis que tener en cuenta. La instrucción plantea que en el momento que la persona pida el reconocimiento, se modificará la petición de la tarjeta sanitaria y por lo tanto en el LICS debería aparecer el nombre sentido cuando se haga el cambio. ¿Okay? Entonces, si la persona lo ha hecho fuera, sí. Sí, mientras está en el centro, supongo que a través de la enfermera de enlace, cuando sale, ya se hará. Pero de momento, bueno, de momento tenemos un señor, ¿no? En el 6 sale con su nombre, que yo sepa, con su nombre de chico, vaya.
Sí, en ese caso nos referiríamos a ella, ¿no? Ok. Os planteo esto porque es obligación, digamos, lo plantea la instrucción, pero para que lo veáis. Cuando hacemos este diagnóstico nos empiezan a salir elementos que no están cubiertos. Cuando hacemos revisión de formularios, revisión de listas, revisión de protocolos que son sencillos, nos muestran cuáles son las barreras que tenemos y cuáles son los cambios que tenemos que lograr. Y esto es importante, por eso os lo ponía aquí como un elemento a tener en cuenta cuando hacemos una revisión del estado actual. Ok. Lo dejaremos aquí, pero os pido antes de que terminemos hacer una pequeña observación de cómo habéis vivido la primera sesión, ¿ok? Si veis que falta algo sobre estos temas, si creéis que en la próxima semana tendríamos que profundizar en algo, o si creéis que se ha hecho muy, muy pesado, lo que veáis, ¿ok? Os iré dando la palabra de uno en uno, de una en una. Empezaré por Manuela. Perdón, me había desconectado porque me estaba preparando para irme a trabajar. Tranquila. Me ha resultado muy interesante. Y bueno, tenemos mucho que aprender, tenemos muchos prejuicios, yo tengo muchos prejuicios que eliminar, lo traemos en nuestra mochila y es difícil. Y en un centro penitenciario pues creo que aún es mucho más difícil porque a nivel de internos, está muy masculinizado, ¿no? El tema es muy, el que sobresale, el que es fuerte, es el que es macho, ¿no? Entonces tenemos mucho que aprender. Yo tengo mucho que aprender en este tema. Gracias, Manuela. ¿Hay alguna cosa que te interesaría que profundizáramos en la siguiente sesión? Bueno, no sé si se puede. Intentaré yo también averiguar por mi parte el tema este que hemos hablado de si nos sale el nombre Sentit o no. Esto me interesaría saberlo. Y bueno, quizás, sí, a nivel de personal sanitario, yo creo que nosotros como personal sanitario estamos muy poco sensibilizados con este tema. De hecho, bueno, el curso lo dice, ¿no? Uh-huh. Hay poca gente que se ha apuntado. No sé, es que hay mucho trabajo por hacer en general. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Manuela. ¿Merce? ¿Merce Vivo? Sí, hola, Merce. Sí. Bueno, jo com a personal d'interior penso igual que la Manuela, que ens falta molta feina per fer, que desconeixem moltes coses i que en una presó, en aquest cas d'homes, és molt difícil perquè segueix estant el macho. I els altres acaben sent estan discriminats normalment. Gràcies. Mari Carme? Carme? M'escuches? ¿No? Ok. Paso a Eva. Hola. Hola. A mí me ha parecido muy interesante. He apuntado muchas cositas y, bueno, lo que dice el resto de compañeras, que nos queda mucho trabajo todavía por hacer, por sensibilizarnos y por revisarnos. Y nada, muchas gracias. A ver. ¿Joan? Sí, aviam, jo no vaig poder estar a la primera sessió perquè estava acabant un curs, però la intenció de fer aquest curs era fer una introducció, no, a tota la perspectiva
no? I també pues, ser més conscient de la detecció de necessitats, no? Entendre tots els canvis necessaris, no? I també ser agent de modelatge, no? en aquests processos en el que el centre penitenciari estem lluny. Un canvi cultural important. Que poder la societat està molt més ja introduït que no en un centre penitenciari per la dinàmica i el foc penitenciari constant. No? Muy bien. Gracias, Joan. Gemma? Hola. Doncs, a veure, el curs molt interessant, la temàtica molt interessant. Tenim moltes mancances en aquest temps i en aquests temes. Jo la primera, per això em vaig voler apuntar. I la presó, un lloc molt més conflictiu amb aquesta temàtica, sí, però és una extrapolació de la societat, perquè ara està, jo crec, com molt de moda LGTBI, però la gent no en té ni idea. I reitero, jo la primera, de fet, una de les raons per les que vaig voler fer el curs era per tenir una amplitud de mires, rectificar, aprendre, com qualsevol dels que estem aquí, suposo, i va venir tota col·lació de l'escola amb el meu fill i que els nanos estan molt més informats que no pas els adults. I jo sí que vaig trobar a faltar, potser per la meva inexperiència en el tema, a la sessió anterior i per la densitat de la temàtica, que explicar una mica més i fer la diferenciació de cada punt i concepte de gènere. Perquè de vegades jo encara em lio, I, bueno, i potser que només amb tres sessions, quatre, és massa poc per tanta acumulació de conceptes i idees. Però vaja, que és un pas més en el que estem fent per millorar tots, no? Sí, Gemma. Con respecto a los conceptos, pensad que los conceptos evolucionan, ¿ok? Entonces, es cierto que os pueden dar una lista de conceptos. Yo también os puedo adjuntar la próxima semana materiales sobre ello. Pero hay conceptos que evolucionan y se cuestionan. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de una persona trans en Europa, en otros sitios se habla de otros conceptos diferentes, ¿ok? Entonces, tenerlo en cuenta también, ¿no? Voy a Carla. Bueno, me ha parecido muy interesante, la verdad. Muy interesante. Y así como propuesta, a mí sí que me gustaría tener, en el caso de que se pudiera, pues algún ejemplo de alguna situación en la que os hubierais encontrado, cómo se ha podido intervenir. Hemos hablado de casos, ¿no?, en los que puede haber problemáticas o que pues a lo mejor se ha dicho el nombre en voz alta, que no es el sentido, pues esto, cómo se ha podido intervenir después, qué dificultades han podido surgir. En mi caso me parecería interesante, la verdad. Sí, la siguiente sesión será sobre todo de casos, habrá una parte muy importante de casos. Ah, qué bien. Reales que han ocurrido en diferentes sitios, ¿ok? Ah, qué bien, genial. Okay. Gracias. ¿Sara? Bueno, yo el curso lo que lo estoy viendo es muy práctico, ¿no? O sea, primero por el tema de aclarar conceptos y luego porque pienso que es algo muy necesario y que ha sido muy necesario de empezar a introducir en el centro penitenciario. O sea, yo he estado un año y medio fuera. Antes de yo irme es cuando empezó a entrar aquí a Katy en Cuatro Caminos y teníamos un interno que hacían las visitas a través de locutorios, y al incorporarme yo de mi baja resulta que es que ya se hacían sesiones grupales con 14 internos, ¿no? O sea que esta demanda y esta necesidad por parte de los internos existía. Y yo pienso que ellos no han tenido, o a lo mejor nos creíamos nosotros que iban a tener más problemas en salir del armario, por así decirlo, porque en la práctica veo que no ha sido así, ¿no? O sea que ellos han tenido esta necesidad de mostrarse. Y entonces yo veo que ya enfocada la última sesión, como los casos prácticos, pienso que es lo que, bueno, lo que nos puede ayudar a tener ideas de cómo poder actuar en ciertas situaciones. Muy bien. Gracias, Sara. ¿Cristina?
Cristina, hauries d'activar el micro, no se't sent. Sí, us deia que nosaltres com a escola estem, en el, estem ara creant un document que ens demana el Departament d'Educació, que es diu el Pla de Convivència de Centre, i en aquest Pla de Convivència hi és molt present la, la coeducació. Penso que aquest és un tema que ens interessa cada vegada més als mestres. L'any passat van haver-hi dos mestres apuntats en aquesta formació, aquest any en som quatre, és el doble, i tot plegat, sis persones que estaran formades ja és dues terceres parts del claustre. O sigui que penso que això és una taca d'oli que s'anirà fent gran i crec que per iniciativa pròpia acabarem tots fent la formació i implicats en aquest tema. De la sessió d'avui, bueno, l'he trobat molt rigorosa, m'ha agradat moltíssim, l'he gaudit i m'ha interessat molt també la... els diferents punts de vista dels professionals que estem al centre penitenciari. M'agrada molt que hi hagi juristes, que hi hagi educadors, que hi hagi voluntaris, que hi hagi psicòlegs, bueno, educadors, bueno, mestres. Penso que aquesta visió no tenim gaires oportunitats de tenir-la. I de la pròxima sessió espero casos pràctics que ens posin contra les cordes una mica, saps? Que ens facin... preguntes difícils, vaja, complicades, que ens facin rumiar molt. A mí lo que me interesará la próxima sesión es que participéis mucho, porque claro, yo pondré los casos, pero las que tendréis que opinar y mojaros seréis vosotras y vosotros. En ese sentido, no os preocupéis porque es que en principio lo que nos interesa es eso, que vais pensando en soluciones. A veces salen soluciones que en ese momento no se plantearon. Por ejemplo. ¿Eva? Sí, bueno, yo, seguir un poco con lo que habíamos hablado antes, ¿no? A ver si de aquí a la próxima semana podemos buscar alguna manera de que, no sé, en la carpeta de Comú o de algo, que nos puedan intentar, ya no creo que a nivel personal, porque no creo, yo puedo ir a hablar con Laura, con Cristina, con alguien y pedirlo a nivel personal, pero yo creo que si se puede, los documentos que no sean muy sensibles, que podemos tener acceso los funcionarios, en este caso, en la carpeta de común, por ejemplo, que podamos tener un poco, luego ya pues a nivel personal, si queremos alguna información más, supongo que la podemos tratar. Pero yo creo que es interesante eso, porque ahora mismo somos muy pocos funcionarios en este curso, y yo creo que a lo mejor poniéndolo en la carpeta, pues a lo mejor no lo sé, ahora voy a decir una tontería, pero por aburrimiento alguien la abre a ver lo que hay dentro, ¿sabes? Y entonces pues a lo mejor se interesan más porque el correo nos ha llegado a todos y aquí somos muy poquitos. Sí, sí, jo m'anoto una mica això, aquesta demanda, Eva, i intentaré a veure què hi podem fer. Però jo no sé, vosaltres teniu accés a multimèdia? Ho saps, això, Eva? No, no en tenim. No teniu accés. Vale, doncs a partir d'aquí ja intentaré veure què hi podem fer, val, Eva? Val, gràcies, Laura. Fàtima? Hola, buenas, Rodrigo. Me ha gustado mucho la formación, la verdad. Y me he quedado con una cosa que has dicho al principio, y es que en el ingreso de una prisión, una persona trans, por ejemplo, no necesariamente quiere solicitar el cambio de prisión. Y con esto me surge una duda, y es si de alguna manera las mujeres trans, por ejemplo, encuentran algún tipo de reconocimiento, de aceptación de su identidad, a pesar de que parece que una prisión de hombres parece que se rige un poco por la ley del más fuerte, ¿no? Y me quedo con esa duda y espero que la próxima semana podamos hablar de esto. Es muy interesante y os lo comentaré. Recuérdamelo, Fátima, porque hay muchos elementos que a veces están ahí y son interesantes de hablar, ¿ok? Okay. Me falta Amal, se conectó tarde, pero no sé si tiene alguna opinión. Hola, buenas. No es que me haya conectado tarde, es que he anat conectant porque no funciona gaire el mòbil y he anat conectant y desconectant toda la estona. A mí me ha semblat molt interessant, la veritat, la sessió en general.
jo penso una mica com la Gemma, com ha comentat, que d'alguna manera necessitaríem tenir més formacions d'aquest tipus perquè ens, bueno, tenim molts dubtes en molts casos, sobretot bueno, les persones que anem no, aprenent mica en mica. I també crec que seria molt interessant tenir material didàctic per poder treballar també des de les aules. Igual d'aquesta manera també podem obrir més mirades cap a bueno, doncs, aquestes, aquest tipus de noves identitats. O... com, no sé com dir-ho, ja està. Però, bueno, amb moltes ganes de la següent sessió, que crec que serà, bueno, que com ho has dit, serà pràctica i realment ens posarà, penso que ens posarà entre, bueno, entre cordes perquè no, bueno, en moltes ocasions no sabem com actuar realment. Bueno, almenys parlo de mi, eh? Que no sé com hauria de fer les coses de la millor manera possible perquè bueno, em falten eines. I ja està, i moltes gràcies. Muy bien, muchas gracias. En principio os lo comento. Cuando tratamos de estos temas, si bien nos parecen nuevos, no son nuevos, o sea, están ahí presentes. Lo que pasa es que hemos puesto el foco en ellos y eso lo hace como si estuvieran nuevos en nuestros centros. Es lo que os decía, la posibilidad de visibilizar un tema lo hace que realmente lo empecemos a trabajar, ¿no? Bueno, muchas gracias y ya nos vemos la próxima semana a trabajar cositas concretas, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y a todos y a todas, ¿vale? Muchas gracias. Merci. Adiós.